Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a la segunda jornada de la tercera edición de la Conferencia Internacional Territorios Sostenibles, organizada por la Corporación Líderes para Gobernar y la Universidad Técnica Particular de Loja, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GIS Ecuador, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y la Agencia Francesa de Desarrollo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio de formación virtual y también por seguirnos en la transmisión en vivo de este importante evento en nuestras redes sociales @UTPL, @UTPL Eventos y @Líderes para Gobernar Ecuador. De esta manera damos inicio entonces al primer panel de esta jornada para entender y avanzar a ciudades mejor planificadas y desarrolladas. Para esto contaremos con la importante participación de Evangelina Colli, quien nos acompaña desde Argentina. Y desde Ecuador nos acompañan Denis Bravo, Álvaro Andrade y Paulo Carrión. Para iniciar entonces, daré paso al doctor Leonardo Izquierdo Montoya, quien moderará este espacio. Me permito antes leer su currículum. Leonardo Izquierdo Montoya es economista. Doctor en Ciencias Ambientales, mención Desarrollo Sostenible por la Universidad de Dresden, Alemania. Cuenta con varias especialidades obtenidas en países como Chile, España y Ecuador. Exdirector de Planificación en el municipio de Loja. Actualmente se desempeña como director del área académica administrativa de la Universidad Técnica Particular de Loja y titular de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible para la Región. Es profesor investigador universitario desde hace más de 13 años. Su investigación se basa en la planificación territorial y el desarrollo local. Es miembro activo de la red internacional Ecolatin y de la red ecuatoriana de ciencia regional. De esta manera recibimos al doctor Leonardo Izquierdo. Estimado doctor Leonardo, muy buenos días y bienvenido. Gabriela, muy buenos días. Muchísimas gracias por la introducción. Qué gusto para mí poder moderar este espacio con, primero, amigos y gente que está trabajando en este mundo de la sostenibilidad desde la perspectiva territorial. Un saludo cordial para todos ustedes en la mañana de hoy, quienes nos están escuchando y quienes están muy atentos a esta mesa de diálogo. Qué bueno tenerla a Evangelina, qué bueno tenerlo a Denis, qué bueno tenerlo a Paulo y también a Álvaro en este espacio, y creo que en esta hora 30 de diálogo y de conversación, todos ustedes van a recibir mucha nueva información y también información que va a ser valiosa de cara a lo que significan los territorios sostenibles, ¿no? Esta mesa vamos a hablar de gobierno, desarrollo y territorios sostenibles. Básicamente procederé a informarles cómo vamos a llevar este panel. Vamos a tener tres preguntas generales en donde cada uno de nuestros panelistas va a tener un espacio de 3 minutos como máximo para exponer el... territorios sostenibles. Luego de ello, vamos a tener realmente un espacio de apertura hacia quienes nos están escuchando, hacia todos ustedes, en cuanto a sus preguntas. Estamos recopilando sus preguntas y vamos a interactuar con nuestros panelistas esperando que ellos puedan responder y satisfacer sus inquietudes. Y en la parte final de este panel vamos a tener un espacio de 2 minutos para cada uno de ustedes
para que puedan cerrar como panelistas en las ideas que son interesantes aportar respecto de la temática que estamos abordando. En principio, vamos a dar la cordial bienvenida a Evangelina Colli, quien es directora de localización de ODS en políticas públicas y coordinadora de la red de parlamentos locales en ODS. Voy a proceder a leer un resumen de su hoja de vida. Ella es directora de localización de ODS en políticas públicas y coordinadora de la red de parlamentos locales en ODS de Smartling, emprendedorismo social en ODS. Posee más de 35 años de trayectoria en el Honorable Congreso de la Nación de la República Argentina como asesora de la Presidencia de Cámaras de Senadores y luego de la Cámara de Diputados como asesora de Relaciones Internacionales, donde fue responsable de la gestión del Frente Parlamentario contra el Hambre coordinado por la FAO. Asimismo, es conferencista internacional sobre parlamentos ODS y autora del e-book Localización de los ODS en el Trabajo Parlamentario en Comisiones, auspiciado por la Biblioteca del Congreso de la Nación de Argentina. Le voy a dar la cordial bienvenida a Ángela Evangelina, no sin antes darles a conocer cuál es nuestra primera pregunta que van a abordar nuestros panelistas. La primera pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de territorios sostenibles desde la perspectiva de su intervención hacia una recuperación económica inclusiva? Bienvenida, Evangelina. Muchas gracias. Es un placer para Smartly, Emprendedorismo Social en ODS, estar aquí compartiendo nuestra metodología de trabajo y los casos de éxito a los que hemos arribado. Estamos en el mercado desde el año 2017. Nosotros ya trabajábamos desde el momento de creación de Smartly de manera sostenible, de manera online, contribuyendo a las organizaciones y a los emprendedores a generar sus espacios de sostenibilidad. Smartly encuentra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible la guía de acción para generar la optimización de recursos, la creación de consensos previos a la sanción de una norma, a la instrumentación de una política pública, y en la localización de los ODS es donde nosotros nos planteamos trabajar la política pública. Y acá quiero hacer esta distinción que propone Smartly. Venimos de generaciones de políticas públicas focalizadas con transferencia de dinero condicionada. Esa focalización lo que hace es recortar el campo y generar múltiples impactos, por lo general negativos, en los distintos ámbitos donde va generando su onda expansiva. Lo que nos ofrecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible es recortar el campo practicando la transversalidad. De esta manera se produce una economía legislativa, una economía de recursos en la implementación de políticas públicas y fundamentalmente una integración social con preservación del ambiente. Porque esa es la diferencia que vienen a plantear los Objetivos de Desarrollo Sostenible: generar integración social con preservación del ambiente. Para esto, desde Smartly impulsamos fuertemente el ámbito Parlamentos ODS, que nace con la red de parlamentos locales en ODS, porque estamos convencidos que es el siglo de los gobiernos locales como ordenadores de los territorios, con políticas públicas que permitan alcanzar el desarrollo sostenible de sus habitantes para evitar migraciones forzadas, para promover el arraigo y mucho más, para generar el acceso al alimento, la distribución y logística que el COVID-19 ha venido a plantearnos de manera urgente y aguda. Acompañamos esto con el área de emprendedores sostenibles, generando indicadores, porque Smartly integra la campaña urbana mundial bajo los auspicios de ONU Habitat, y hace un mes hemos accedido a la silla en la mesa directiva del ámbito de profesionales. Más adelante les voy a compartir nuestra metodología por la cual hemos accedido, que es la complementariedad de perfiles para poder gestionar una gobernanza multinivel. Muchísimas gracias, Evangelina, por ese primer espacio y sobre todo gracias por respetar el tiempo, que siempre es lo más complejo en estos diálogos, pero muchísimas gracias.
Vamos a dar ahora la cordial bienvenida a Denis Bravo González, quien es líder de gestión y desarrollo territorial de la Secretaría de Planificación Ecuador Zona 7 y además docente universitario. Entre sus estudios superiores se destaca el máster en microfinanzas y desarrollo social por la Universidad de Alcalá de Henares y además es economista por la UTPL. Su trayectoria ha transitado entre el sector público como director de planificación de Semplades de la Zona 7 y jefe administrativo financiero en Ecuador Estratégico de la Agencia en Zamora. En el sector privado, se ha caracterizado como jefe de negocios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperad. Además, ha trabajado para la Fundación de COF como director de investigación de proyectos. Denis, bienvenido. Nuevamente voy a leer la interrogante que estamos abordando ahora. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de territorios sostenibles desde la perspectiva de su intervención hacia una recuperación económica inclusiva? Bienvenido, Denis. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias al panel y extiendo mi más sincero agradecimiento por la invitación que nos hacen como sector público, en este caso representando a la Secretaría Planifica Ecuador. Yo creo que es importante distinguir dos temas acá. La realidad de nuestros territorios ahora post pandemia nos ha puesto en un marco al tema urbano y al tema rural. Entonces, desde la parte del tema, desde el tema urbano, creo que debemos considerar mucho el rol del Estado desde instrumentos de planificación y también desde esta área que tiene que ver con la articulación de acciones. Creo que uno de las problemáticas que no nos han permitido desarrollarnos como país tiene que ver mucho con los procesos de articulación. Se ven temas sueltos entre los mismos gobiernos autónomos descentralizados, a veces en el mismo estado, puedo decir a veces también con academia. Entonces, estos procesos en el tema urbano nos conllevan a repensar que debemos pensar en un proceso de articulación más eficiente con miras a cumplir metas comunes. Entonces, yo creo que la marca de ODS es algo súper interesante que nos puede llevar a pensar en hacia dónde tenemos que ir como territorios. Y el tema urbano también nos hace pensar en cuáles son las políticas o bases para generar un tema de una ciudad sostenible, pero sobre todo un tema de calidad de vida. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que ahora nos ponemos a ver, como el tema de aire limpio, de ruido, de paisajismo, que no se ha considerado como una parte de la calidad de vida, sino que nos hemos centrado en otros parámetros que también son importantes, pero que no tienen en conjunto una sola estructura, como la entrega de servicios básicos, como el tema de empleo, que si bien aportan en la calidad de vida, tienen que complementarse con sus procesos. Y creo que el sector rural sí es un tema un poco diferente. Hay que repensar mucho cuáles son los servicios que requiere el sector rural. Acordémonos que lamentablemente nuestro sector rural es uno de los sectores más afectados, pero también tenemos que pensar en cómo llegar con esos servicios y cuál es el estilo de vida de la zona rural. Porque otro de los errores que se ha visto en el tema de sociedad sostenible es tratar de cambiar o urbanizar al sector rural cuando ese no es su estilo de vida y a veces no respetamos su cultura. Y creo que es importante también ir generando acciones, intervenciones que permitan que el sector rural se potencie desde su estructura o desde su forma de vida. Y es importante, nuevamente, creo que la marca ODS nos ha permitido ver hacia dónde tenemos que ir desde una planificación prospectiva. Voy a hacer mucho énfasis que deben ser los instrumentos de planificación, que ahora son prácticamente públicos, no hay mucha inserción del sector privado, las guías para poder generar estas ciudades sostenibles. Gracias, Leo. Muchísimas gracias, Denis, por tu intervención. Vamos a dar la cordial bienvenida ahora a nuestro siguiente panelista, que es Álvaro Andrade Terán. Pues Álvaro es economista y especialista en planificación, finanzas públicas, desarrollo sostenible y Agenda 2030, director ejecutivo de Investoria Fundación, coordinador local de SDCN Andes en Ecuador, miembro del Comité de Facilitación A4SD y coordinador de las iniciativas relacionadas con los ODS. Es ex colaborador de Grupo Faro desde el 2014 y además tiene experiencia en gestión de proyectos, la Agenda 2030, Planificación, Responsabilidad Social Corporativa, Generación de Alianzas, Planificación Prospectiva y Facilitación de Espacios. Álvaro, te doy la más cordial bienvenida a este panel con la misma pregunta en este primer espacio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de territorios sostenibles desde la perspectiva de su intervención hacia una recuperación económica inclusiva? Bienvenido, Álvaro.
Muchas gracias, Leonardo, y mucho gusto también con todas las personas que nos acompañan hoy. Es para mí un gusto participar y representar también a Investoria dentro de las acciones que realizamos a favor del desarrollo sostenible, principalmente con un enfoque local de trabajo multiactor, escalar y también con la inclusión de los grupos prioritarios y vulnerables. En este sentido, y respondiendo a la pregunta también, es importante entender eso, justo entender el territorio como un proceso de grupos heterogéneos con identidades propias, contextos, desigualdades y asimetrías que se van dando con relaciones de poder propias del territorio. Es clave entender eso para poder hacer una intervención adecuada. Luego también promover los procesos participativos, multiactor e intersectoriales son clave para hablar de una recuperación económica inclusiva, que es lo que nos convoca en este panel. Un trabajo que se ha hecho y mecanismos en los que creemos que son clave para promover este desarrollo inclusivo y económico es anclarnos como marcos referenciales, la Agenda 2030, la Agenda Hábitat Sostenible Ecuador 2036, que también fue lanzada hace poco, que nos dan ciertos lineamientos y también herramientas para juntar esfuerzos, no dejar a nadie atrás, promover esta relación urbano-rural que estaban también comentando. Y por otro lado, entender que todo proceso nacional que se haga de reactivación tiene que ser eco del territorio. Es importante entender el rol que juega el territorio, el rol que juega el ser un país muy heterogéneo y diverso, y ver cómo podemos entender estas relaciones para promover la generación de alianzas y generar acciones que nos acompañen a no dejar a nadie atrás. En este sentido, contar con una capacidad de anticipación relacionada a la planificación prospectiva que teníamos, saber responder de mejor manera en tiempos de incertidumbre y poder consolidar una visión de futuro que se oriente a una planificación más desarrollada, una planificación que evite que los gobiernos vivan en una constante improvisación, creo que es clave, y para eso el trabajo multiactor ayuda, entendiendo el rol que juega la academia, el rol que tiene la sociedad civil, ver al sector empresarial también como no solo como un sector netamente financista de acciones, sino también un actor activo. Y finalmente, el rol que asumen los gobiernos de liderazgo y de juntar actores es clave para este proceso. Eso es lo que les puedo contar respecto a este trabajo. Recordar siempre que el trabajo multiactor y la planificación con una visión de futuro compartida tiene que ser clave para lograr territorios más sostenibles. Gracias, Álvaro, por tu primera presentación. Muchísimas gracias. Muy clara el esquema que tú has planteado y asimismo el tiempo. Te agradezco mucho. Le vamos a dar la cordial bienvenida ahora a nuestro cuarto panelista, quien es Paulo Carrión Gualán. Él es docente e investigador de la sección académica de políticas públicas de la UTPL, es director de la Escuela de Formación para Servidores Públicos del Ecuador, además de eso consultor en el consorcio Vindex. Él es doctorando en planificación sostenible por la Universidad Rovira Virgil y máster en análisis en gestión del territorio. Además es ingeniero en administración de empresas con conocimientos en sociología y antropología. Y es experto en colaboración de agendas públicas, planes de desarrollo territorial, proyectos de cooperación internacional e ingeniería de procesos de gestión a nivel institucional. Paulo, te damos la más cordial bienvenida a este espacio de discusión y voy a volver a leer la pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de territorios sostenibles desde la perspectiva de su intervención hacia una recuperación económica inclusiva? Bienvenido, Paulo. Pablo, por favor, el micrófono está desconectado. Gracias. Perfecto. Ahora, bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos los panelistas. Un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Creo que, en principio, es necesario comprender qué es lo que significa el territorio dentro de su estructura multidimensional. Cuando hablamos de territorio, no únicamente nos referimos a algo corporal, y esto va posiblemente en consonancia con lo que decía Álvaro, con características fisiográficas o un espacio con un grupo de personas o humanos en términos políticos y administrativos. Cuando hablamos de territorio, estamos hablando de algo mucho más que eso, ¿sí? Y aquí cito a Ana Santarelli, una geógrafa argentina, que decía de que el territorio es un constructo social porque finalmente se convierte en un centro de significados y un foco de vinculación emocional que se traduce en que los territorios se construyen, se deconstruyen y se reconstruyen en función de las formas y las dinámicas en cómo nosotros nos estamos relacionando con él. En otras palabras,
el reconocimiento colectivo visto desde una trama de significados y significantes propios de un grupo de personas, de un determinado tejido social, y obviamente, y necesariamente adquiridos en relación a las condiciones ambientales, son los que generarán una acepción o un concepto de identidad territorial, o también llamada territorialidad. Bajo este sentido de identidad, es de donde deberíamos abordar el territorio y su sostenibilidad, desde un carácter eminentemente endógeno y desde un carácter eminentemente orgánico. Bajo este prisma, y tal vez dejando un poco el concepto pasivo de territorio sostenible y elevándolo a un concepto más activo, cuando hablamos de sostenibilidad territorial, creo que finalmente este término de sostenibilidad, que también se ha vuelto un término plástico, que ha mutado versátilmente de acuerdo a las necesidades de discursos políticos, de discursos económicos, de discursos ideológicos, considera inicialmente dos capitales territoriales. Ojo con los capitales territoriales. El capital natural y el capital construido, que vendría a ser el capital social más el capital económico. Pero yo añadiría, y volviendo a lo endógeno y a lo orgánico, el capital cultural. Estos tres capitales territoriales participan interrelacionadamente y de una manera simbiótica con los sectores productivos, logrando un crecimiento más inclusivo, con el medio ambiente, estimando su capacidad de acogida y explotación de los recursos de manera responsable, y con la organización social de cada segmento territorial, estimando y valorando las singularidades de cada territorio. Por lo tanto, este capital tridente, relacionado entre sí, proporciona una base patrimonial con potencial de generar flujos de renta, de empleo, de utilidad y de bienestar que obviamente se sostenga en el tiempo y en el espacio. Estos flujos tienen que estar impulsados necesariamente por programas de políticas audaces, de políticas innovadoras, de recuperación. Y aquí posiblemente voy a indicar dos dimensiones fundamentales que participan dentro de un proceso de resarcimiento económico. La primera es la política de empleo, que debe revisarse y secuenciarse con la evolución de la crisis bajo la coyuntura en estos momentos del COVID-19. Y la segunda es que durante la fase de reactivación y de recuperación se necesitan medidas concretas orientadas especialmente a los sectores y obviamente a grupos afectados, en particular a quienes están ocupados en la economía informal. Por lo tanto, estas dimensiones, y tomando como asiento las relaciones y los efectos sinérgicos de estos capitales territoriales, más un sistema de gobernanza y gestión del territorio que oriente los procesos de organización, definitivamente podrían impulsar una recuperación económica inclusiva, eficiente, efectiva y a largo plazo. Muchas gracias, Paulo, por esta introducción y esta primera pregunta. Les agradezco a todos los panelistas. Me parece que han sido temas valiosísimos de intención y de sus propuestas. Vamos a ir a abordar la segunda pregunta. Vamos a mantener el mismo orden que en la primera. La segunda pregunta va enfocada a lo siguiente. ¿Cuáles son las estrategias y principales retos u oportunidades para crear territorios sostenibles? ¿Sí? ¿Cuáles son estas estrategias, principales retos u oportunidades para crear territorios sostenibles? Adelante, Evangelina, por favor. Bien, desde Smartly somos una experiencia privada proponiendo política pública y legislación en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es generar agenda en los ámbitos deliberativos locales, integrando una ciudadanía activa, integrando la agenda de interés de la ciudadanía en este contexto de cambio climático, en este contexto de COVID-19, y esa integración tiene que ser necesariamente institucionalizada e internalizada en los ámbitos de las organizaciones que la democracia ofrece. ¿Por qué estamos haciendo hincapié en esto? Porque justamente es este umbral que atraviesa la humanidad para definitivamente poder redefinirse en una nueva normalidad, requiere de las alianzas, requiere que dejemos las acciones de ir por las partes y requiere de un involucramiento serio, institucional y periódico, y por sobre todas las cosas de la simultaneidad
de los actos. En este contexto nosotros pensamos lo urbano y lo rural como un campo relacional. Y pensamos una misma política pública con enfoque diferente, por supuesto que teniendo en cuenta el corredor productivo en que se encuentra, las condiciones geográficas, la densidad demográfica, pero fundamentalmente pensándolos como relacionados. Y en ese contexto nosotros estamos impulsando fuertemente la apicultura como la presencia y desarrollo de las colmenas como indicador de sanidad ambiental. Y ese eje lo trabajamos en el ámbito rural con legislación local alineada a los ODS sobre apicultura, generando todo el arco virtuoso que genera. La abeja es mucho más que miel, sin abejas no hay alimento y FAO nos dice que de ella depende la existencia aproximadamente del 70% de la sanidad, calidad y diversidad de la producción alimentaria. Y en lo urbano generamos campañas de sensibilización de la población para con los polinizadores y tenemos una campaña de 7 pasos para promover la polinización y de esa manera poder contribuir a la promoción y el desarrollo de los polinizadores. Eso es un caso concreto de un territorio sostenible, integrado de lo rural y de lo urbano. Pero quiero acá hacer un último comentario sobre la importancia de legislación sobre el tema. Y no ahondar en el tema de economía legislativa, sino posicionarnos y empoderar a la ciudadanía en sus derechos, que reconozcan los objetivos de desarrollo sostenible, sus derechos y generar cabildeo e incidencia sobre el tema. Una ciudadanía involucrada es una gobernanza multinivel sostenible. Gracias, Evangelina. Muy buenos aportes. Adelante, Denis, por favor, con la misma pregunta. Muchísimas gracias, Leonardo. Yo creo que, a ver, entre las estrategias, creo que es importante, es uno de los temas que hemos visto que es muy funcional, es el tema entender la relación urbana-rural. O sea, cuál es su complementariedad y hacia dónde tiene que enfocarse cada uno de sus ejes, desde el mismo hecho del tema de proveedor, del mismo hecho del tema de calidad de vida, pero sobre todo el tema de economía circular, que creo que es uno de los procesos que pueden servir mucho para el desarrollo, para esa reactivación económica. Otra de las estrategias importantes son los roles de competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y el ejecutivo desconcentrado. Me refiero a la complementariedad. Hay todavía en nuestro país algunos temas de dirimir en el tema de competencias que se han entregado a los GATS y en otro eje, ¿qué impacto tienes al entregar este tema de competencias que al final se generan en políticas públicas y también en legislación que te va a permitir ese desarrollo? Creo que un eje, un tema de reto en esa estrategia es evaluar el impacto de este proceso de intervención desde los GATS y desde del Ejecutivo desconcentrado. Otra estrategia creo que vital es el entender el territorio como un todo. Uno de los problemas que hemos visto nosotros acá es la desvinculación de acciones, entonces, entre tanto gobierno como GATS. Tú ves acciones que hace el GAT parroquial versus lo que hace el GAT cantonal y versus lo que hace el GAT, la prefectura, pero no ves una complementariedad de esas acciones. Entonces, estas intervenciones a veces se convierten en temas sueltos que al final, en vez de generar desarrollo en el territorio o volverlo sostenible, más bien le causan problemáticas de conflicto. Y creo que ese es un tema de debatir mucho en el tema competencias. ¿Hacia dónde van las competencias? Tenemos ahorita un tema que nos hizo una especie de hueco acá por la pandemia, que el tema fue la competencia de riesgos, ¿sí? Que hasta ahora se tiene problemáticas, por ejemplo, en Saruma, en Portobelo, con el tema de la minería ilegal, quién tiene que actuar, hasta dónde puede actuar el GAT, hasta dónde va el Ejecutivo desconcentrado, y esa complementariedad más bien se ha convertido en un tema de discusión en vez de un tema de unión. Otro tema importantísimo en territorio es el tema datos, es el tema de observatorios, es el tema de generar información que te permita planificar. Ahora estamos en un proceso de actualización de PDOTs
y muchos de los datos que se están utilizando son datos de censos anteriores. Entonces, hace falta pensar no solamente desde la generación de datos, sino seguimiento de datos, hacia dónde puedes llegar a estos territorios sostenibles, hacia dónde tienen que apuntar. Y creo que los ODS te marcan un territorio, como decía anteriormente, pero hace falta generar esa información y hacerle un observatorio. Hay una norma que se puede utilizar, que es la de sistemas de información local, que podría generarnos junto con academia, con GATT Ejecutivo, tener esta plataforma de datos. Y para terminar, un último reto, es importantísima la ciudadanía. La ciudadanía prima cierto tema de necesidades, pero no entiende la estructura todavía de un territorio sostenible. Entonces, es muy difícil desde los GATS hablar de aire, hablar de paisajismo, hablar de tema ruido, porque todavía la ciudadanía no está empapado de estos procesos, y más aún en zonas rurales, y es más complicado ir hacia ese reto, creo. Muchas gracias, Teo. Gracias, Denis, por tu participación. Le daríamos la palabra ahora a Álvaro con la misma interrogante. Álvaro, adelante, por favor. Muchas gracias, Leonardo. Y bueno, yo también me gustaría plantear algunas estrategias que hemos considerado dentro de la experiencia en trabajo en territorio como claves. Primero, la corresponsabilidad ciudadana. Creo que es importante esto para evitar, por un lado, lo que hemos visto en la actualidad, gobiernos locales, sobre todo, que están dedicados a compartir cada noticia que hacen por también la presión que reciben de la ciudadanía. Y al tener una corresponsabilidad, entenderíamos que todos tenemos un rol clave para ir generando territorios sostenibles, en este caso, promoviendo también la inclusión y una mejor equidad, inclusión económica. Por otro lado, también aprender a generar una planificación en tiempos de incertidumbre creo que es fundamental. La situación actual nos ha demostrado que tenemos que estar preparados para posibles eventos poco predecibles y otros que se pueden predecir con mucha más facilidad. La visión de largo plazo es clave. Relacionado a lo que decía Denis, también consideramos que el sistema de información en nivel territorial tiene que ser sumamente importante para la toma de decisiones basadas en evidencia. Aquí tenemos algunas acciones que a nivel nacional se han ido haciendo, por ejemplo, el INEC, que alinea ya los indicadores que va levantando a cómo se orienta esto hacia la Agenda 2030, tomando en cuenta que es un acuerdo oficial que se ha hecho y tanto PDOTES como el Plan Nacional de Desarrollo tienen esta alineación hacia los ODS. Y por otro lado, la Asamblea Nacional, que desde la legislación tiene un mecanismo para ver cómo su toma de decisiones se orienta a cumplir con algunas acciones de la Agenda 2030. Creo que esto puede también ayudar a que no se tomen decisiones a nivel local de forma suelta o de forma muy aislada que pueda generar una pérdida de recursos. Por otro lado, no olvidar que dentro del territorio es donde se marcan principalmente las desigualdades y trabajar por el principio de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás de una manera que abarque a todas las áreas del desarrollo, creo que puede ser una estrategia adecuada tomando como herramienta a la Agenda Global de Desarrollo y también adaptarlo al territorio puede ayudar a reducir estas desigualdades, garantizar también un acceso equitativo a los bienes públicos, a una igualdad de oportunidades me parece fundamental también para promover que la ciudadanía pueda empoderarse de los procesos, promover una planificación orientada a cerrar las brechas también. Ahora hemos visto unos retos bastante complejos en cuanto a informalidad. Muchas de las soluciones han sido borrar esta informalidad a través de quitar a las personas de las calles, pero esto no es una solución real, es solo tal vez poner un tapete sobre el polvo y lo que necesitamos es generar una planificación adecuada para cerrar estas brechas. Por otro lado, nuevamente resaltar esta articulación entre sociedad civil, academia y sector privado, tomando en cuenta todas las capacidades que pueden tener estos sectores para contribuir a una acción de los gobiernos que por sí solos no podrían lograr una estrategia de sostenibilidad, es clave para lograr estos recursos financieros que son escasos en la actualidad y que necesitamos con mucha más fuerza debido a la situación que vivimos. Finalmente, una frase que me gusta mucho compartirla es que el desarrollo sostenible se juega en el territorio y eso es clave, entender que todo proceso tiene que partir desde lo local para entender las dinámicas propias de cada territorio, para esto poder llevar a una experiencia nacional también. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Excelentes ideas. Por favor, adelante, Paulo, con el mismo contexto de las estrategias en estos desafíos y oportunidades que nos decara el futuro en los territorios sostenibles. Adelante, Paulo. Muchas gracias, Leonardo. He escuchado muy atentamente y vaya qué importantes
contribuciones que están haciendo los panelistas. Iniciaré con el reto y luego haré un análisis de algunas estrategias. En la primera pregunta planteaba la consideración del enfoque de los capitales territoriales en la necesidad de lograr esta tan anhelada sostenibilidad. Pero el capital territorial no debe entenderse sobre la base tal vez de los recursos transferibles, es decir, capital y trabajo, ¿sí? Posiblemente como lo plantea la corriente clásica de la economía, sino que el capital territorial como potencial involucra o va más allá de elementos físicos y de elementos no físicos del territorio. Se conforma por elementos complejos, por elementos subjetivos, que son los que expresarán finalmente la capacidad de conducir un proceso de desarrollo deseado y requerido. Uno de estos elementos es la adaptación. Mira que Darwin decía que no son los más fuertes o los más inteligentes los que sobreviven, sino aquellos que tienen una mayor capacidad de ajustarse a un determinado medio en determinadas circunstancias. Es esta capacidad de adaptación en donde se encuentra el principal reto de nuestros territorios. Es decir, lograr territorios menos vulnerables y más preparados para lidiar con los cambios, con las complejidades, con las perturbaciones múltiples de carácter económico, de carácter ambiental, de carácter tecnológico, de carácter político. Es decir, lograr territorios resilientes, capaces de superar desastres naturales y obviamente complejidades sociales. Hoy tenemos dos coyunturas importantes y creo que de mayor preocupación frente a la necesidad y la obligación y la responsabilidad de reconstruir este tipo de territorios. La primera es el cambio climático, que no es un mito, es real, está afectando a más de 4.4 billones de personas, que tiene un origen antropogénico, que es causado por el exceso de consumo de energía. Aquí en el Ecuador, la década pasada fue una de las décadas más calurosas que hemos tenido, ¿sí? Esto está provocando el aumento del volumen del Océano Pacífico, lo que obviamente da como resultado del desplazamiento a nivel demográfico, en donde, por ejemplo, las condiciones bióticas o abióticas de la población no da para que continúen su supervivencia. Y esto es complejo. Esto es muy complejo. Estas realidades nos colocan en una condición de vulnerabilidad para establecer estrategias de resiliencia que tienen que ver, en primer término, con la preservación de los ecosistemas. Porque a medida de que vamos degradando los ecosistemas, vamos contribuyendo eminentemente para que estos cambios y estos fenómenos atmosféricos se acentúen. Y lo segundo es la pandemia, que ha significado evidentemente un desbalance en todas las dimensiones y una presión en todos los sistemas territoriales. ¿Cómo lograr entonces territorios resilientes? Voy con las estrategias, en términos de territorios persistentes, en términos de territorios adaptables, en términos de territorios inclusivos, en términos de territorios flexibles que sobrevivan a este tipo de amenazas. Todo parte por una propuesta que optimice la relación entre los recursos y los objetivos, pero los objetivos tienen que estar bien definidos, tienen que estar descritos, y aquí me sumo a lo que decía Álvaro, a partir de la realidad local. Es decir, una buena planificación con respecto a lo que decía Denis, una buena planificación territorial que no se convierta en un PDF o un documento tecnocrático, sino que corresponda a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Una planificación que fortalezca, y aquí voy con lo que decía Evangelina, que fortalezca la participación ciudadana, que se la construya desde la hondura, comprendiendo las narrativas de los habitantes, comprendiendo los significados territoriales de las comunidades, entendiendo como nosotros lo sabemos experimentable al territorio, desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental y desde lo cultural. Entendiendo como sistema el territorio, se puede plantear modelos efectivamente de gestión que procuren flujos de bienes y servicios sostenibles en el tiempo. Leonardo. Gracias, Paulo. Bueno, creo que es momento de dar una pequeña conclusión de los dos espacios de preguntas que se han venido realizando. Para mí es muy grato escucharles, porque creo yo que cada una de sus visiones nos va solucionando la problemática que queremos abordar en esta mesa, ¿no? Evangelina ha sido muy clara en dar una visión desde los parlamentos locales, hablando de desarrollo local y sobre todo desde su experiencia, ¿no?, a nivel internacional y todo lo que está haciendo Smartly en Latinoamérica y en el mundo. Qué interesante que aborda una estrategia muy claramente enfocada
en la deliberación local donde la ciudadanía tiene una gran participación. Y ella habló mucho de la relación urbano-rural como relacional, es decir, que tiene que estar muy vinculada, activa, y este espacio de deliberación es clave donde la ciudadanía participa activamente. Luego Denis hizo mucho énfasis en lo que significa el desarrollo rural, nuevamente nos habló de esta simbiosis entre el urbano y rural, lo que está pasando en el Ecuador, y planteó algunas alternativas desde su visión pública en la articulación multinivel en los espacios de competencias, ¿no? Él enfocó el sentido de algunos ejemplos, citó el ejemplo de riesgos, por ejemplo, en el país, en el sur del Ecuador, donde ha sido uno de los grandes problemas y conflictos que se ha tenido ahora mismo, y cree que esa es una de las alternativas que se puede dar. Y finalmente habló como una estrategia elemental donde los datos y la información tienen que estar a la mano de los tomadores de decisiones. Luego, muy interesante fue el abordaje de Álvaro, cuando hablaba de la política multiactor, la interacción, todos los sectores de la comunidad y de la sociedad trabajando juntos, y habló de estrategias, nuevamente aborda la corresponsabilidad ciudadana, que creo que todos ustedes han hecho mucho énfasis en esto, y me pareció algo bien interesante que dijiste tú, Álvaro, la planificación en incertidumbre, ¿no? Esto que muchos países nórdicos, sobre todo, y asiáticos, lo tienen hace muchos años atrás, pero nosotros seguimos planificando más bien, creo, hacia atrás y no hacia adelante, ¿no? Pensando en el futuro y en la incertidumbre, creando escenarios prospectivos. El territorio es clave desde el abordaje de todos ustedes, y Álvaro lo había dicho también. Y finalmente, Paulo habla de la complejidad del término y también habla del capital tridente como solución respecto de lo que significaría este desafío. Y en las estrategias, que me pareció genial, Álvaro, lo que tú hablaste, el capital territorial y el enfoque de los elementos subjetivos, donde abordas la adaptación, citada como Darwin, frente al fenómeno actual de los riesgos y desafíos que tenemos hoy en día los territorios de cara a la sostenibilidad. Creo que este espacio de las dos primeras preguntas ha sido interesante, he tratado de resumir, sé que no lo hago muy bien, pero lo importante es que el resto, quienes nos están escuchando, realmente entiendan el abordaje de cada una de estas temáticas. Vamos a la tercera pregunta, y a quienes nos están escuchando, por cierto, ya tengo muchas preguntas acá en el foro, les voy a pedir nada más, si podemos dirigir las preguntas a uno de nuestros panelistas sería mucho mejor, es decir, colocar la pregunta y dirigirla a quien queremos hacerla, sería mucho mejor para luego en el siguiente espacio poder dirigirla, pero quienes ya lo hicieron, no hay ningún problema, voy a ver el abordaje con cualquiera de ustedes para poderla responder. Vamos a la tercera pregunta, le voy a dar la palabra a Evangelina, voy a leer esta tercera pregunta. Desde la visión territorial sostenible, ¿qué buena práctica, caso o propuesta conoce usted que permita generar recuperación económica inclusiva? Adelante, Evangelina, por favor. Bueno, lo primero que quiero decir es que desde Smartly le damos mucha importancia al impacto semiótico de las palabras. Trabajamos mucho el contenido de los conceptos y encontramos en los objetivos de desarrollo sostenible una semiótica amigable para abordar los temas por lo general ásperos y multicausales que generan las necesidades en las poblaciones, pero también una semiótica acorde para que los estados garanticen cuáles son las vías a través de las cuales la población accede a esos recursos. Desde ahí que le damos importancia al cabildeo, a la incidencia y a los debates. Desde esta estrategia, nosotros trabajamos la red de parlamentos locales en ODS. La red de parlamentos locales en ODS es una herramienta que Smartly ofrece a los ámbitos deliberativos locales para generar esta sinergia de la que venimos hablando, esta que de hecho la hemos puesto en práctica con la Universidad Técnica Particular de Loja, donde hemos trabajado con el cuerpo docente, con el ámbito ejecutivo, con el ámbito legislativo. Pero mucho más importante son estos espacios que van generando sostenibilidad y escalamiento. Y acá me quiero referir. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible abordan la mayor cantidad de necesidades que requiere una población. Pero el ODS 16 y el 17 es desde el cual nosotros tenemos que articularnos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero no como algo más a cumplir, sino como la estrategia, como la síntesis del saber ancestral que se nos presenta en forma de una guía de acción
simple y sencilla para administrar los recursos y para planificar una gobernanza multinivel en la incertidumbre, en el cambio climático, en la pospandemia. Desde el ODS 16, que plantea la transparencia y las instituciones sólidas, y el 17, que son las alianzas internacionales para alcanzar el desarrollo sostenible, nosotros hemos venido trabajando, hemos generado campos de pensadores urbanos bajo los auspicios de ONU Habitat, hemos integrado el ámbito deliberativo local, el internacional, y ahora estamos lanzando el máster en ODS, Objetivos Mundiales para Políticas Públicas Locales, del cual participan las cátedras UNESCO de la Universidad Técnica Particular de Loja, y en este acto los estoy invitando. Es un máster, hemos sido convocadas desde Europa por la Universidad Pegaso, que lidera la formación online, para toda la comunidad global de habla hispana. ¿Y cuáles son los ejes de ese máster? Los ejes son estos que estamos hablando aquí, que hemos practicado en el ámbito del desarrollo local, que lo hemos escalado a nivel nacional, a nivel regional, y donde abordamos, por supuesto, que los parlamentos tienen su cátedra específica, pero también lo tiene el arraigo. Y acá me quiero detener a hablar de... Acá en Argentina se le llama arraigo, pero en toda la región estamos hablando de... ¿Cómo vamos a hacer para que la población viva feliz en el lugar que elige? Y de eso se trata el desarrollo sostenible. Y acá quiero hacer una referencia a quienes me preceden. A nosotros nos gusta hablar de integración antes que inclusión. Porque si los gobiernos piensan en incluir, estamos continuamente generando programas de transferencia condicionada de dinero. Si nosotros pensamos en integrar, ese programa de transferencia condicionada va a ser un inicio. Pero luego vamos a estar generando políticas públicas y ciudadanía capaz de generarse un desarrollo sostenible integrada en esa comunidad. También se habló de datos. Nosotros tenemos en nuestra página, generamos indicadores sobre emprendedores sostenibles. Y nos cuestionamos si un dato cuantitativo es útil en este contexto de incertidumbre y de cambio climático. Por eso generamos indicadores que tienen que ver con nueva agenda urbana y con objetivos de desarrollo sostenible. Porque si no, vamos a tener un dato que nos va a medir, por ejemplo, con empleo, cuántas personas incluiste. Pero no vas a poder medir cuántas integraste. Y ahí vamos a estar hablando de lo que habla Paulo con relación a integración y a territorios y a subjetividad. Entonces, de estos espacios es de donde nosotros nos nutrimos para seguir escalando internacionalmente y para que esas buenas prácticas puedan ser aplicadas en lo local. Por eso no quería dejar pasar de hablarles de este máster, donde vamos a estar dialogando, está pensado en una forma de diálogo con autoridades y líderes a nivel internacional, que ya han podido ejecutar, que ya han podido planificar, y muchas otras personas con nuevas ideas para poder planificar en la innovación y en la creatividad, incluyendo la innovación y la creatividad en los datos y en la generación de indicadores. Gracias, Evangelina. Por favor, adelante, Denis, con tu intervención. Gracias, Leonardo. Gracias, estimados. Yo creo que... A ver, un poco para ir capitalizando lo que hemos visto, un tema importantísimo creo que son los instrumentos de planificación y donde tú debes enfocarte a resultados. Y esos resultados van por varias áreas. El primero es que represente lo que quiere la ciudadanía. El otro tema es que las intervenciones sean integrales. Me tomo las palabras de Evangelina, el tema de inclusión e integración creo que es un tema importante. Y el otro tema es impacto. Entonces, uno de los temas importantes que se ha logrado ver en algunos GATS es evitar que estos documentos de PDOT o de planes de uso y gestión de suelo se conviertan, como nos decía Paulo, en documentos PDF archivados, que fue los procesos anteriores un tema que tuvo mucha afectación en este tema de planificación. Entonces, uno de los logros creo que importantísimos alrededor de los instrumentos tiene que ver con la incorporación de temas de cambio climático, de temas de integración social. Tenemos dos GATS importantísimos, uno es Pasaje, el otro es el Gran Provincial.
Provincial del Oro, que hemos visto que han logrado llevar el documento, el instrumento de PDOT a un nivel más de ejecución y ya con un tema de medición de indicadores, pero también un tema de adaptación de indicadores. O sea, ahora en pandemia casi la mayor parte de intervenciones o metas que se planteaban desde los planes en estos dos GATS no se cumplían, pero tratamos de que se adapten a esto que nos decía también Paula, de incertidumbre, y entonces modificamos algunas de esas metas, porque para nosotros, por ejemplo, para los GATS era más importante, antes de incluir a gente, más bien ver la forma, cómo se sentían o cómo se estaban alimentando, cómo se estaban integrando a los procesos de los GATS, y esa parte para nosotros es un tema súper relevante, ya como un tema práctico. Otro tema que están asumiendo la planificación en territorio tiene que ver con datos. Ahí hay dos temas importantísimos. El primero, la creación de observatorios. En la parroquia Los Encuentros, con el apoyo de las empresas mineras y la UTPL, se empiezan a generar un tema de observatorios que van más allá de generar datos, sino que te empiezan a hacer seguimiento de datos. Entonces, tú en Los Encuentros vas a ver que tienes datos de seguimiento de jóvenes, dónde están estudiando, dónde están trabajando, cómo se han integrado los procesos de empleo, cómo sienten el tema de calidad de vida de hace 8 años. Sí, ya con resultados de seguimiento de 8 o 10 años. Entonces, tú empiezas a ver que esos observatorios no solamente te permiten tener datos, sino también ya decidir en territorio. Y eso es un tema que nos ha ayudado bastante, sobre todo en el tema de ODS. La parroquia Los Encuentros está planificando una agenda 2030. Otras parroquias están planificando para 3-4 años del gobierno local. Y esos temas creo que te van empezando a saltar. Un tema fundamental también creo que es formación. Se empezó con la UTPL el tema de la escuela de agua, recientemente se cerró con la UNL el tema de formadores de gestores en gestión de riesgos y cambio climático. ¿Por qué? Porque el mayor problema en territorio que nosotros hemos visto es este tema de capacidades, ¿sí? Ese creo que también es un reto bastante interesante porque, vuelvo a las competencias, disculparán que soy tan metido en el tema de competencias, pero yo he visto GATS, que tú les das competencias de turismo, les das competencias de vialidad, y a la vuelta de la esquina tienen que adaptarse a esas competencias, ¿sí? Entonces, esa adaptación cuesta tiempo, es complicado, entonces ahora tienes problemas en cambio climático, por ejemplo, que fue una política de Estado incluir. Qué difícil que ha sido incluir, entonces se vio la necesidad de formar gente, de transferir estas capacidades, y esos son temas que se está viendo ya en los GATS, esperemos que no sean de largo plazo, sino de corto plazo, y nos permitan mejorar los procesos de planificación. Pero yo me centraría en estos logros o en estos temas importantes. Nuevamente recalco el tema de información, creo que es un tema vital, también entenderle al ser humano como una integralidad, ¿sí? No solamente como una inclusión, y buscar también que estos instrumentos de planificación sean efectivos en territorio, no un documento de archivo, sino que sea evaluado y te permita crear esta escalera de planificación. Quiero decir con que el siguiente gobierno vaya aumentando lo que hizo el anterior y no nos convirtamos en un tema que suele pasar ahora de que llega un nuevo gobierno local y trata de cambiar todo lo que hizo el anterior. Entonces, es difícil tener así una planificación prospectiva y es difícil integrar a la sociedad a esta planificación con esa perspectiva. Gracias. Gracias, Denis. Muchas gracias. Adelante, por favor, Álvaro. Muchas gracias, Leonardo, y también Evangelina y Denis por los aportes que han tenido. Y Pablo, también felicitaciones por todo este aporte bastante fuerte que nos has dado sobre el tema de territorio. A mí me parece también importante resaltar, también trabajo en los ODS y creo que es clave, como decía Evangelina, los ODS 16 y 17 para entender lo que deberíamos generar para promover una sostenibilidad. Y en este sentido, la generación de alianzas, tanto para generar mejores recursos y también capacidades, es clave. Y por otro lado, las instituciones sólidas. Contar con instituciones que, como decía Denis, nos permitan garantizar procesos y no pensar únicamente en periodos de 4 años, que es uno de los retos que tenemos. Por otro lado, también los sistemas de información para tomar decisiones basadas en evidencia es clave. Entender la información, entender el dato y las características del territorio es fundamental. Y un tema que la pandemia nos ha obligado a pensarlo con una mayor fuerza y mayor seriedad es el uso de la tecnología para adaptarnos a los contextos que se nos vienen presentando. En este sentido, el uso de la tecnología, tanto para emprender como para tomar decisiones, por ejemplo, los datos generados por ciudadanos se han convertido en un gran aporte en temas de pandemia, donde tenemos
varias limitaciones, tal vez para generar estadísticas mucho más duras. Los datos ciudadanos nos han permitido responder a ciertas crisis, entender, por ejemplo, ahora conozco iniciativas sobre temas de informalidad, temas de salud, temas de dónde están las necesidades, temas ciudadanos, también cómo colaborar y promover estos temas de crowdfunding, que es lo que ayuda a que otras comunidades más vulnerables tal vez puedan vincularse a un proceso de uso de tecnología. Y por otro lado, también acciones de jóvenes, que es algo en lo que trabajamos como Investoria y también como la Coalición de Jóvenes por los ODS en Ecuador, es juntar jóvenes, pensar en ideas. Tenemos una iniciativa llamada Las Mingas de Ideación por los ODS, nos juntamos 30 personas desconocidas, terminamos generando acciones que respondan a dinámicas propias de los contextos, y también pude participar en una red con la que trabajo muy de cerca, Youth Action Hub, donde nos han presentado personas jóvenes, universitarias, emprendimientos bastante sólidos y ya alineados al uso de tecnología y a las demandas también que la producción y consumo responsable requieren para una economía mucho más sólida. Entonces, tenemos capacidades, tenemos actores en cada territorio, es importante identificarlos, saber cuál es nuestro mapeo de actores, me parece clave, y con eso empezar también a juntar el conocimiento tradicional, las necesidades del territorio, la tecnología para ir fomentando iniciativas adecuadas de economía más inclusiva, más integradora y un desarrollo territorial sostenible también, como se ha mencionado. Gracias, Álvaro, por tu aporte. Por favor, adelante, Paulo. Muchas gracias, Leonardo. Qué interesantes criterios que se van generando en este diálogo. La primera pregunta yo planteaba la necesidad de entender el territorio desde un punto de vista orgánico a través de los diferentes capitales territoriales. Y la segunda pregunta planteaba como estrategia la necesidad de gestionar el territorio desde una perspectiva participativa. Voy a compartir dos experiencias propias que creo que por ahí va a responder a la tercera pregunta. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en una intervención territorial, la hicimos en España con la Diputación de Tarragona y con la Universidad Rovira y Virgili. Esta intervención comprendía la revalorización de los espacios públicos dentro del casco urbano, ¿sí? Los objetos de intervención fueron los parques de la ciudad. Históricamente, los parques han sido considerados como lugares de encuentro, en donde se crean significados, son puntos de vinculación vecinal, son centros de dinamización económica, y obviamente proveen bienes y servicios ecosistémicos naturales importantes. En algunos de estos parques, en un parque de una extensión de un río llamado Flancolí, se quería crear polígonos industriales, porque finalmente estos segmentos territoriales se habían convertido en recovecos umbrios, en donde inclusive se estaban cometiendo actividades ilícitas. Entonces, lo que hicimos fue, a través de una metodología de investigación de acción participativa y utilizando cartografía social, les pedimos a los participantes, que eran actores sociales, que eran miembros de colectivos, que eran académicos, que eran miembros de asociaciones de vecinos, etcétera, que tracen las rutas que ellos recorrían hacia el parque. Y les pedimos que identifiquen las actividades que realizaban en estos lugares y las emociones y los sentimientos que les generaba. Los resultados, aparte de ser interesantes, fueron muy valorados. Los participantes empezaron a describir lo que compartían con sus familias cuando eran chicos, y que de alguna otra forma se habían olvidado también. Empezaron a describir ciertas emociones, ciertas circunstancias, ciertos elementos del parque que les hacía sentir ciertas cosas, y que les hubiera gustado tal vez haberlas compartido con sus hijos y que ya no existían, ¿sí? Que habían desaparecido, que las habían cambiado por otras cosas. En definitiva, hicimos un registro de toda esta información y presentamos un documento a la Diputación de Tarragona mostrando los resultados acerca de la importancia que tenía el parque con respecto a la armonía vecinal, al comportamiento social, a la regulación de actividades y a la importancia que tenía no solo como un espacio de recreación, sino como un lugar de recuperación a nivel terapéutico.
y obviamente como proveedor de bienes ambientales. Hicimos una propuesta de zonificación considerando las narrativas ciudadanas y finalmente se revalorizó el parque en función de los significados que tenía el territorio para los habitantes y detuvieron la construcción de este polígono industrial. Y la segunda experiencia, que la voy a contar muy rápidamente para no pasarme del tiempo, es un proyecto que desarrollamos con la Unión Europea y el Ministerio de Educación y Deportes de España, una propuesta de planificación participativa para territorios de la Amazonía ecuatoriana. La idea era cartografiar los recursos naturales de comunidades indígenas en la parte norte de la ribera del río Napo, hacer un inventario y generar una propuesta de zonificación. Utilizamos cartografía participativa, utilizamos sistemas de información geográfica y lo interesante del ejercicio es que dentro de las relaciones dialógicas, dentro de los diálogos de saberes que se iban creando, pudimos construir un diagnóstico que posiblemente no correspondía ni a lo que presentaba los PDOT, ni a lo que presentaba el Programa de Desarrollo Comunitario que manejaba el Ministerio del Ambiente, por ejemplo. Hicimos un análisis diacrónico en el tiempo y pudimos establecer efectivamente que ha existido una gran pérdida de islotes, una gran pérdida de ecosistemas de fauna, de flora, ¿sí?, atribuida mayormente a la implantación de bases hidrocarburíferas. Pero aparte de eso, pudimos comprender el significado de los recursos naturales para los comunitarios y en función de ellos levantar una propuesta de oferta turística. El Ministerio del Ambiente, por ejemplo, dentro de la zonificación que planteaban, incluían recursos hídricos dentro del segmento turístico que para los comunitarios eran sagrados y no querían ofrecerlos dentro de esta oferta, ¿sí? Nosotros hicimos una propuesta de zonificación de acuerdo a los significados que tenían efectivamente esos recursos para los comunitarios y finalmente, en función de esa construcción, las comunidades se organizaron y empezaron un emprendimiento de turismo comunitario. Concluyendo, creo que estas iniciativas a nivel de propuestas de planificación definitivamente rescatan el valor fundamental de los territorios, que es a donde debemos apuntar. Dentro de esa estructura, el valor fundamental de los territorios dentro de su funcionalidad, considerando en primer lugar el significado que tienen y a partir de ahí establecer las estrategias de gestión y gobernabilidad para la resiliencia. Una resiliencia que en consonancia con los objetivos de desarrollo no le apuesta a un crecimiento económico per se, sino obviamente a relaciones socioeconómicas ambientales, relaciones culturales sostenidas en el tiempo. Son posiblemente dos casos de estudio que muestran que tal vez empezando con poco, desde lo chiquito, podemos lograr grandes cosas, Leonardo. Gracias, gracias, Paulo. Bueno, hemos terminado el primer espacio de diálogo con ustedes. Les agradezco muchísimo, Evangelina, Denis, Álvaro y Paulo, por esta participación. Creo yo que, le soy sincero, estaba muy atento a las conexiones de la gente y lo bueno es que cada vez se suman más personas y más participantes. Eso significa que la gente está realmente interesada en esta temática. Yo creo que este es un tema que se tiene que abordar, discutir y trabajar. En redes sociales, por ejemplo, Lidu Montaño nos está saludando, les está saludando a todos ustedes, nos dice que es una excelente conferencia. Ani Riera también nos está hablando que es un muy buen tema. Marta Rodríguez nos dice que lastimosamente en nuestro país hay problemas para trabajar en equipos, que somos muy individualistas. Y otro problema del Ecuador es que somos muy teóricos, ¿sí? Y que la práctica somos cero, nos dice Marta. Saludos a todos ellos por estar interesados en redes sociales, que siempre es importante interactuar, ¿no? A veces, cuando estamos en estos espacios, parece que solo estamos nosotros aquí conversando, pero detrás de la pantalla ya estamos casi 300 personas conectadas a la vez, así que un saludo a todos ustedes. Asimismo, en el espacio de diálogo, quisiera saludar a todos quienes han participado. No voy a avanzar con todos, pero al menos un saludo a Francisco Salazar, a Daniel Maldonado, a Luz Trelles, Héctor Pacheco, Juan Carlos Fiallos, Ingrid Mora, Juan Carlos, otra vez nuevamente, Ligia Romero, Francisco Arcos, Juan Cedeño, Vinicio Andrade, bueno, todos ellos que están participando también con algunas preguntas. Me voy a disculpar porque no voy a tener tiempo para darles todas las interrogantes que tenemos a nuestros panelistas, pero por favor, estamos muy bien con el tiempo, pero les voy a pedir que las respuestas a cada interrogante no duren más de 2 o 3 minutos. Por favor, en eso sí les pido que el tiempo sea
muy, muy estricto. Voy a cambiar el orden que hemos venido trabajando ahora y vamos a empezar con Álvaro en esta oportunidad. Álvaro, hay dos preguntas específicas que voy a tratar de concretarlas. En principio, nos dicen, para trabajar en la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás y empoderar a la ciudadanía de los procesos, ¿qué debemos hacer o cómo hacerlo? Nos pregunta Ingrid en este caso. Y también nos están preguntando, Francisco, a ti mismo, Álvaro, ¿cómo hacer para generar instituciones sólidas a nivel de los GATS parroquiales, ya que las estructuras son tan cortas y los recursos son tan limitados? Tratemos de respetar el tiempo, Álvaro, para que todos podamos intervenir. Muchas gracias, Leonardo, y también a Ingrid y a Francisco por las preguntas. Primero, creo que es importante asumir qué implica la Agenda 2030, verla como una herramienta que nos permite juntar esfuerzos, no tanto como un mandato de ONU, como un mandato nacional, sino como un conjunto de herramientas que nos permiten juntar los esfuerzos. Y por otro lado, también estos principios, dejar de verlos como sumamente ambiciosos y que por eso no se podrán cumplir, sino que son principios que nos orientan a generar esfuerzos hacia eso, creo que es clave. Entonces, el no dejar a nadie atrás, también comparto que es muy complejo, tal vez es algo muy utópico si lo queremos ver así, pero si no empezamos a generar acciones, siempre será algo que se verá inalcanzable. Entonces, estas acciones tienen que ir encaminadas primero a entender en qué lugar estamos, en qué contexto estamos trabajando, a quién estamos dejando fuera, también creo que es clave. Muchas veces nos enfocamos en quién va a progresar, pero no en quién podemos dejar fuera. Y entender estas sinergias me parece que tiene que ser algo central dentro de la discusión que hagamos. Entender qué potenciamos, pero también qué estamos atacando. Y en ese sentido, los ODS también plantean algunas metodologías para ver estas sinergias y afectaciones entre cumplimientos de objetivos, afectaciones entre territorios. Creo que uno de los más representativos en Ecuador que tenemos es en Azuay, en Cuenca y los cantones cercanos, cómo la centralidad de una ciudad ha generado dificultades en otras, cómo tener un espacio adecuado de saneamiento ha generado dificultades en otras ciudades más rurales. Esto nos permite entender que cuando generamos desarrollo tenemos que fijarnos en a quién estamos dejando atrás o fuera de los procesos. Y por otro lado, el rol de los gobiernos locales, sobre todo gobiernos parroquiales, es bastante fuerte el rol que tienen que asumir. Son quienes viven la realidad del día a día, sobre todo en el caso ecuatoriano, que estos gobiernos parroquiales están mucho más orientados hacia lo rural. Siempre se trata de dejarlos por fuera y tienen un rol fundamental porque es quienes están en el día a día en el territorio, quienes trabajan completamente en estas situaciones de desigualdad, de pobreza. Y creo que ahí es fundamental lo que decía Denis, y es muy clave, entender las competencias como algo articulador y no como algo aislado, no porque es competencia de gobierno parroquial, el gobierno provincial ya no trabaja o el gobierno municipal ya no trabaja, sino que estas competencias tienen que ser fortalecidas con capacidades, con articulación y también con un proceso de complementariedad, entender que no es que se sobreponen, sino que se complementan las competencias, creo que es clave, y ahí Denis nos ha contado con mucho mayor detalle y mayor experiencia también en esto, pero es sumamente importante que entendamos que los gobiernos locales por sí solos no pueden y es necesario también ir sumando esfuerzos de todos los sectores y actores para lograr los objetivos y garantizar procesos, que eso ha sido uno de los retos para lograr instituciones sólidas también. Gracias, Álvaro, y nuevamente reitero, muchísimas gracias a todos. Qué bueno tener un espacio de diálogo donde los panelistas, además de ser expertos en esta temática, respetan el tiempo. Esto es fundamental, aunque no lo crean, porque se vuelve muy interactivo, ¿no? Quienes nos escuchan también se vuelve muy interactivo, el diálogo es muy dinámico, y qué bueno que sea así. Gracias, estimado Álvaro. Vamos ahora con Evangelina. Evangelina, hay una pregunta muy específica y una un poco más abierta que te quiero realizar. Igual trataré de hacer un compendio entre las dos. Se pregunta es cómo generamos integración social y cómo generar el acceso de los alimentos. Muy interesante cuando nos dice sin abeja no hay alimentos. ¿Cómo realizar un buen planteamiento para incentivar la avicultura como prioridad? Y además de eso hay otro tema más bien de identidad cultural, social, política, económica, ambiental de un territorio en específico. Preguntan cómo articular con lo urbano, que son identidades reconstruidas de las identidades particulares por tanto múltiples y diversas. ¿Cómo se realiza esa articulación entre lo urbano y rural? Me parece que es el sentido de esta segunda pregunta.
Lo primero que quiero decir es que me fascinan las dos preguntas y el interés que se despierta del otro lado. Eso jerarquiza el ámbito que estamos generando y agradezco por eso. Lo primero que hay que pensar es partir de lo positivo, por las similitudes, por lo que se tiene, y no detenerse en la adversidad de las diferencias. Y acá quiero hacer un comentario muy particular, porque desde que yo trabajé los objetivos del milenio, luego ya abracé los objetivos de desarrollo sostenible, y siempre cada vez que se habla del tema, antes de empezar a hablar, se habla de generar estructura y de los fondos necesarios para medir el cumplimiento de los ODS. Bueno, nosotros tenemos una estrategia de trabajo desde Smartly, por eso somos emprendedorismo social. Nosotros hacemos proyectos con fines de lucro, pero que integren socialmente, preserven el ambiente y que incorporen los objetivos de desarrollo sostenible. Lo primero que hacemos es, más que un diagnóstico, es hacer sentir a las partes que ya están contribuyendo. Eso es lo que necesita la ciudadanía, sentirse parte y sentir que lo que está haciendo es útil y que lo que sabe es fundamental para gobernar, para como camino de construcción a la paz social. Porque ¿de qué estamos hablando acá? De paz social, de que cada uno pueda elegir dónde vivir y desarrollarse en ese lugar que elige. En ese sentido, no pensamos las diferencias entre lo urbano y lo rural, pensamos los puntos en común y pensamos cómo empoderar y visibilizar y poner en valor esos puntos en común. Porque ese alimento que llega a la mesa de un ciudadano urbano ha tenido un recorrido, una trayectoria, y hay vida, hay lazo social del otro lado, hay saber, esa profesionalización del saber del agricultor que produce el alimento. También trabajamos fuertemente el desarrollo sostenible en estos conceptos. Nosotros consideramos a la agricultura familiar como un ámbito de desarrollo sostenible antes que un ámbito de supervivencia o de sobreexistencia de la persona que lo cultiva. Jerarquizar los ámbitos de producción del alimento es el primer paso. Y ahí hay múltiples aspectos a los cuales abordar. El acceso a la tierra es el principal. La conectividad, la industrialización de la ruralidad. Bueno, hay cosas que son cuestión de Estado, y ahí es donde entran los objetivos de desarrollo sostenible. Te ayudan primero a traer una agenda internacional a lo local y después entender el orden de las competencias. ¿Qué puede resolver un gobierno local y qué depende de un gobierno nacional y qué depende de un acuerdo regional? El cambio climático es un acuerdo regional, es un acuerdo global. Ahora, ¿podemos hacer algo desde lo local, desde lo individual? Por supuesto. Ahora, el paradigma se va a transformar si esas acciones individuales son periódicas, simultáneas, se institucionalizan y adquieren rango de política pública. Espero haber sido clara en 2 minutos, si no amplío. Gracias, muchas gracias, Evangelina, seguro que sí. Vamos con una siguiente pregunta para ti, Paulo. Nos dicen, bueno, primero felicitan la exposición de todos ustedes. ¿El capital cultural y social es posible identificarlo, manejarlo en territorios conflictivos, en zonas de vulnerabilidad, con necesidades básicas expresas que sobre todo existen en zonas urbanas? Para ti, Paulo, por favor, igual el tiempo, estamos al tope, así que... Ya, muchísimas gracias. Mira que Marx decía algo. Marx decía que la única posibilidad que tenemos para sobrevivir es saber quiénes somos. Si queremos sobrevivir, tenemos que saber quiénes somos. Y saber quiénes somos posiblemente es trasladarnos algunos añitos atrás. En el 2008, a través de un referéndum, se aprobó la reforma a la Constitución de la República del Ecuador. Esta reforma tenía dos características particulares. La primera era que se subjetivizaba la naturaleza, es decir, se elevaba la condición de la naturaleza de un objeto a un sujeto de derechos bajo todas las condiciones de protección. Pasa de ser algo a ser alguien, pasa de ser un qué a ser un quién. Y luego se propone otro elemento que es el suma causa, o vida en armonía,
¿sí? Que de acuerdo a Lex Emplades, se traduce en un pacto de convivencia entre el ser humano y la naturaleza, se traduce en una propuesta de autodeterminación y pluralidad de los territorios, etc. Se traduce en una democracia viva basada en la inclusión, en la biodiversidad. Por lo tanto, cuando estoy citando estos elementos, estos forman parte de una propuesta de paradigma civilizatorio, ¿sí? Que posiblemente está en contraposición de las lógicas del mercado, que han hecho de los territorios, efectivamente, como lo decía Fernantonis, un artefacto, ¿sí? Estoy hablando de que si nosotros verdaderamente entendemos esta visión ancestral y esta visión cultural del suma causa y que se lo propone como arquetipo de garantismo dentro de la Constitución, podríamos resolver muchísimos problemas. Si bien no es un objeto de hecho en el sentido de que no es punible, es decir, toda la administración pública, Leonardo, y todos los que nos escuchan, tienen que lograr la consecución del suma causa. Pero lamentablemente, el suma causa, que es básicamente nuestras raíces, es nuestras cosmovisiones, se ha quedado en una hoja de cuento y en un discurso romántico, en un discurso idílico. Yo creo que por ahí tenemos que volver a mirar lo que éramos y en función de eso propender a una planificación no de extracción y exterminio, sino una planificación de subsistencia, reconociendo obviamente nuestra cultura y lo que éramos. Leonardo. Muchas gracias, Pablo, te agradezco muchísimo. Denis, para finalizar contigo esta ronda de preguntas, voy a leer algo que está muy vinculado entre redes sociales y nuestro espacio. Bolívar Loarte envía saludos a todos, gracias Bolívar, y nos dice que actualizar los PDYT de los gas parroquiales es un gasto de dinero. Primero no se cumplen con las obras y luego siguen siendo las mismas necesidades. ¿Por qué pongo y expongo esta opinión? Porque hay una pregunta de Mercy Mayorga que menciona el control y la calidad de los PDYT, menciona como deficiente. Y te consulta, Denis, ¿cómo pasar de PDYT como requisito a PDYT como un real derrotero de los gas? Igual, por favor, 2-3 minutos, Denis, que ahora estamos con el tiempo muy alto. Gracias, Leo. Yo creo que aquí hay un tema importante, y vuelvo al tema articulación y participación ciudadana. El primer tema de articulación, mira, el enfoque de PDYT parroquiales ha sido un tema complicado, porque el tema parroquial se ha complicado desde el punto de vista de capacidades y de generar acciones, repito, el tema de competencias, de querer generar acciones en articulación con, por ejemplo, el tema de agua, el tema de alcantarillado, que tiene que hacerlo con el municipio. Entonces, ese tema de generar este proceso con los otros niveles, es un tema que podría ayudarnos a la operativización. O sea, me refiero al tema de que la planificación debe ser conjunta. Nosotros habíamos propuesto alguna vez que para operativizar los PDYTs, por ejemplo, los GAT parroquiales no hagan un PDYT, sino más bien hagan un compendio de una planificación institucional de intervenciones que sumen a metas territoriales, y esas metas territoriales sumen al tema de metas ya desde el gobierno provincial, por ejemplo. Ha sido muy complicado, viene el tema legal, ya lo han hablado casi todos los panelistas. El tema legal te dice, tiene que tener un PDYT, ¿sí? Y esa estructura de PDYT tiene que tener un diagnóstico, una propuesta y un modelo de gestión. Entonces, la capacidad del GAT parroquial no te permite el tema de tener un documento potente o, en otras palabras, copiar lo que hace el GAT cantonal. Entonces, yo creo que un tema ahí importante es esa articulación. O sea, se debería trabajar en un tema de un solo plan territorial, y ese plan territorial defina las competencias y las intervenciones que te sumen como territorio. Y ahí vuelvo a un tema relevante. Es el tema datos. Ese creo que es la barrera más compleja en este momento, saber bajo esos datos qué es lo que necesita el territorio y qué es lo que resta por hacer en el territorio. Ese es, creo, el en la una parte es ese nivel de autonomía de los GATS, ¿sí? Este nivel de autonomía que ha sido un tema complejo desde el punto de vista de que el GAD es el que decide a la final dónde invierte. Entonces, otro tema ahí relevante en el tema de contenidos es que las revisiones de los PDOTs se constituyen en un tema ciudadano
GATT y Ejecutivo Desconcentrado, y sobre todo el tema ciudadano, ¿sí? Yo creo que es importante porque a la final el que ejerce seguimiento y evaluación sobre las intervenciones de los GATT va a ser el ciudadano. En ese sentido, la Secretaría ha tenido muchas complicaciones desde el punto de vista de ver si las intervenciones de los GATT tienen que ver con las necesidades de la ciudadanía y no aparecen espacios. Yo creo que eso es lo más preocupante y atiendo mucho lo que decía Álvaro, lo que decía Paulo, lo que decía Evangelina, es el tema de cómo incorporar al ciudadano. Yo creo que es importantísimo esa parte de incorporar al ciudadano desde el proceso de planteamiento hasta la evaluación. Claro, decirlo es fácil, ya en el territorio es muy complejo. Aparecen temas políticos, aparecen temas de conflictos ciudadanos, entonces nos conllevan a tener a veces esos retrasos. Pero yo creo que el tema articulación, el tema datos, el tema de inserción de la planificación sería un espacios adecuados para que estos PDOTs se conviertan en el instrumento potente, y recalco nuevamente la escalera de planificación, de que qué va a hacer el siguiente gobierno. Yo creo que el tema institucional es muy importante acá, porque nos conlleva a pensar de que hay que sumarle al territorio, no restarle. Entonces eso nos complica la vida desde ese punto de vista. Muchas gracias. Gracias, gracias, Denis. Bueno, estamos próximos a culminar nuestro panel, vamos a generar algunas conclusiones como mesa, pero ahora quiero más bien cerrar con su última intervención. No tenemos más que 30 segundos a un minuto, así que les voy a pedir por favor que seamos muy concretos en sus últimas palabras, sobre todo como resumen de este panel y un mensaje a quienes nos están escuchando desde la visión de lo que estamos buscando, ¿no? Entender un gobierno, desarrollo y un territorio sostenible. Así que voy a cambiar un poco el orden, voy a empezar con Paulo, y igual, por favor, 30 segundos, un minuto, no tenemos más tiempo. Adelante, Paulo, por favor. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, finalmente creo que las amenazas sociales, las amenazas ambientales, las amenazas económicas están presentes, y frente a ello obviamente tenemos que procurar territorios adaptables en el tiempo. Y esto es una responsabilidad compartida desde la ciudadanía hacia los diferentes organismos de gestión y sus autoridades. Creo que la mejor arma que podemos utilizar es el conocimiento, ya lo dije, el saber quiénes somos, nos puede salvar. El saber quiénes somos significa el saber qué tenemos y cómo debemos conservarlo y cómo debemos cuidarlo. Volver tal vez a esas cosmovisiones en donde el postulado principal no es la propiedad del territorio, sino ese pacto de convivencia entre el ser humano y los demás seres que forman el territorio. En quichua, Tierra Sin Mal se lo denomina Sumagalpa. Tenemos que llegar a esa Sumagalpa. ¿Cómo lo logramos? Con el conocimiento, con el Suma Yachay, que finalmente y como resultado nos dará eso que tanto anhelamos, que es el Suma Causay o el buen vivir en armonía. Gracias. Gracias, Pablo. Buen día y muchas gracias por tu participación. Te escuchamos, Álvaro, por favor, cerrando este diálogo. Muchas gracias, Leonardo, y un gusto también haber compartido con todas las personas de este panel. La reflexión que quisiera dejar es que ningún plan, agenda, compromiso dejará de ser un papel si no identificamos a los actores, no generamos la corresponsabilidad que hemos mencionado, no lo hacemos participativo y no nos apropiamos de las acciones, y también si no tenemos un presupuesto orientado a esas acciones. Entonces, para que dejen de ser papeles, tenemos que generar acciones claras, y eso tiene que ser un ejemplo que parta desde los gobiernos. No tenemos ahora un presupuesto alineado a los ODS, por ejemplo, aunque nuestro plan nacional dice que estamos alineados al cumplimiento, y luego ir generando corresponsabilidades, saber quién es responsable de qué y cómo articula a otros actores es fundamental, y con eso creo que podemos generar acciones mucho más claras para lograr territorios sostenibles. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Un agradecimiento especial también por tu voluntad, participación y siempre el mérito del trabajo que estás realizando de cara al desarrollo sostenible. Gracias también a ti. Vamos con Denis, por favor, adelante. Muchas gracias a todos los panelistas, Leo, también por la invitación. Creo que es importante la articulación. Nos queda una brecha bastante fuerte por trabajar. Mi invitación es a eso, a articularnos, a generar espacios de planificación, entendiendo el territorio como un todo. Al hablar de un todo, hablo del tema de multigobierno, hablo también del tema del ser humano, de su cosmovisión.
y también invitarlos a generar esos vínculos que nos permitan llegar a metas concretas y hacer un seguimiento de esas metas concretas y pensar siempre en que el ciudadano debe ser copartícipe de este proceso, insertándolo en un mecanismo de desarrollo propio de él y también propio de las intervenciones en territorio. Nuevamente, muchas gracias y estamos prestos para trabajar en esta articulación. Gracias, Denis, a ti y también en tu nombre a todo el sector público que está participando en este enfoque de trabajo en territorios sostenibles. Creo que es una voluntad política importante que necesita el país. Y cerramos con broche de oro con Evangelina, asimismo, por el tiempo, tenemos que ser muy cortos, pero gracias, Evangelina, por tu participación. Gracias a todos ustedes por incluir a Smartly en este círculo virtuoso y quiero decir que este panel ha sido la muestra de lo que somos capaces gestionando y articulando conocimiento. Esta optimización del tiempo que hemos realizado es el recurso más finito que tenemos conjuntamente con el aire que respiramos y lo hemos demostrado que somos capaces de administrarlo y de coordinarlo articuladamente entre las partes. Y también quiero hacer referencia que cuando la academia interviene, las sinergias se vuelven virtuosas infinitamente y que necesitamos que los gobiernos y el ámbito público reaccionen a tiempo e incluyan estos saberes y estas dinámicas que el ámbito privado proponemos que la academia estudia porque estamos al servicio de la gobernanza para construir la paz social. Smartly agradece muchísimo este espacio. Muchísimas gracias, Evangelina. Muchísimas gracias, Paulo, Álvaro, Denis, por este espacio de diálogo y sus conocimientos. Voy a cerrar el panel dando un pequeño resumen de todo lo que ustedes han dicho y creo yo enfocarme en lo que significa el desarrollo sostenible. Yo siempre digo que estamos en un proceso de transición hacia la transformación. Creo yo que esto es tiempo de transición, la transformación tendrá que venir luego y debemos enfocarnos en un modelo de desarrollo que tenga y use mucho lo local. Lo local es la base del modelo de desarrollo para Latinoamérica y Ecuador no es la excepción y de eso estamos completamente seguros. Por eso creemos mucho en los territorios. El límite geopolítico debe romperse y pensar en potencialidades. Cuando hablo de esto no hay que pensar solo en ciudades o solo en regiones o solo en provincias, sino en territorios. Y esa unidad se puede dar a través de una escala de unificación parroquial, de unificación cantonal, de unificación provincial o regional, e incluso entre países. Cuando podemos y entendamos eso, vamos a romper los esquemas verdaderamente de los desafíos que tenemos post-COVID, ahora que aceleró todo lo que significa cambio climático y los problemas medioambientales. Otro tema que me pareció genial, que todos ustedes lo abordaron, era la sinergia y la simbiosis que se tiene que dar entre los cuatro actores de la sociedad. En este caso estamos hablando del sector público, el sector privado, la academia y la sociedad. No le llamemos sociedad civil porque la sociedad no solo es civil, es toda la sociedad en general que debe ser partícipe de todos estos procesos de cambio y de transformación. Y dentro de ello necesitamos un nuevo modelo de gobernanza hacia una gobernabilidad donde dejemos de lado la creencia que el sector público es el único que va a hacer política pública. Cuando nosotros rompamos esto, vamos a entender que los territorios se van a alcanzar sostenibles. Y donde allí, y entendamos que el sector privado, la cooperación, las organizaciones y la academia, seamos capaces de generar agendas planificadas con una visión integral del territorio, vamos a conseguir un verdadero cambio que todos estamos deseando tener. Y para eso voy a citar algunas palabras que las dejo abiertas en el panel. Por tiempo no tengo mucho tiempo para cerrar, pero creo que era más importante escucharlos a ustedes. Gobernabilidad, tecnología, capacidades, datos, retos, articulación multinivel, simbiosis urbana-rural, planificación en incertidumbre, adaptación a los cambios, casos prácticos, empezar desde uno para hacer un cambio general, una sinergia, la valoración de competencias. Y lo último que me pareció genial es el conocimiento. Si no tenemos ese conocimiento, no rompemos esquemas. Y creo que ahí está el dato importante. Ya se adelantó Evangelina en dar un mensaje a todos. El tiempo. Yo creo que hemos podido dar el mensaje a todos. Empezamos puntuales, terminamos puntuales. Y se lo hace porque todos cooperamos. Si no cooperáramos todos, las cosas no cambian. Y ese es el mensaje creo que más importante de cara al desarrollo sostenible. Gracias a todos y muy buenos días.
Muchas gracias. Doctor Leonardo, muchas gracias a usted por su brillante participación. Sin duda ha sido un excelente panel con grandes aportes desde la trayectoria de sus panelistas y, por supuesto, desde su moderador, quienes en esta mañana nos han compartido nuevas formas de desarrollo para potenciar la recuperación económica de los territorios. Felicitaciones y una vez más, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias también a todo nuestro público por mantenerse conectado y activo en la conferencia internacional Territorios Sostenibles 2020. Recuerden que este evento se transmite por medio de Facebook Live desde nuestras cuentas UTPL Loja, Eventos UTPL y Líderes para Gobernar Ecuador. Es momento de conocer desde la academia las experiencias y aprendizajes generados a través del estudio de casos de las prácticas ejemplares del sector público de Ecuador. Damos paso y tenemos el honor de presentar a todos ustedes al segundo panel de esta jornada. Nos acompañan para ello docentes e investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja. Quiero antes presentarles al moderador de este panel. Él es el magíster Diego García Vélez. Me permito antes leer su currículum. Diego García Vélez es doctorando en Economía en la Universidad de Alcalá, España. Magíster en Gerencia y Políticas Públicas por la Universidad de Santiago de Chile. Economista también por la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente se desempeña como coordinador de la titulación de Administración Pública de la UTPL y como profesor del Departamento de Economía. Su campo de investigación es la pobreza y exclusión social. Forma parte del Grupo de Investigación de Economía Urbana y Regional, es miembro activo del Círculo de Estudios Latinoamericano y de la Red Ecuatoriana de Gobierno y Administración Pública. Estimado Magíster Diego, es un gusto que nos pueda acompañar. Bienvenido y tiene usted la palabra. Nada, Gabriela, muchas gracias. Muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando y que han asistido a este evento de esta conferencia de territorios sostenibles muy importante para todos. Buenos días a la doctora Tania Torres y al magíster Freddy Gómez que nos acompañan este día y nos van a ayudar con algunas ponencias específicas sobre el tema que vamos a tratar en esta mesa. Bueno, primero, antes que nada, pues de verdad muy orgulloso de poder ser parte de este evento. Estoy desde el día de ayer asistiendo a algunas conferencias y es muy importante porque el evento, el tema en sí, versa sobre el repensar la economía, ¿no? Sobre el repensar sobre cómo tenemos que llevar un mundo más hoy en este momento en el que nos damos cuenta que es necesario hacer grandes cambios para el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que este evento no cae mejor, en mejor momento para poderlo brindar y más aún con toda la experiencia de los ponentes que nos han estado presentando acá algunos temas. Dicho eso, el tema que nos han propuesto nosotros trabajar en esta mesa, en el panel 2, es el tema de los estudios de caso, prácticas ejemplares Ecuador, y cómo estos estudios de caso se están aplicando en la academia o desde la academia para que a futuro puedan ser replicados en la sociedad con busca de mejorar el bienestar para las personas, ¿no? Entonces, esta mesa de panel se va a tratar exactamente de eso. Lo que voy a hacer yo es primeramente una introducción sobre los estudios de caso y de cómo esta colaboración entre Líderes para Gobernar y la UTPL está surgiendo un efecto muy positivo para la réplica de las buenas prácticas del sector público, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues la doctora Tania Torres y el magíster Freddy Gómez nos ayudarán ya con algunas experiencias más prácticas sobre cómo estos casos de estudio están aplicándose desde la academia. Dicho y eso, sea de paso, yo les voy a compartir en este momento mi pantalla para hacer una breve introducción a lo que habíamos hablado sobre los estudios de caso y luego sí daré paso a las exposiciones de los compañeros. Agradecería que me confirmen si están viendo la pantalla, por favor. Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces, dicho eso, los estudios de caso o prácticas ejemplares en Ecuador que se están trabajando directamente desde la carrera de Administración Pública de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cómo inicia este evento de los estudios de caso? Bueno, la Corporación Líderes para Gobernar desarrolla anualmente un evento que se conoce como Prácticas Ejemplares Ecuador y que lo que busca es premiar a las mejores prácticas en la gestión pública en nuestro país, en diferentes ámbitos. Lo que nosotros hemos visto luego en función de la colaboración entre la Corporación Líderes para Gobernar y la UTPL es que todas esas buenas prácticas que son premiadas
busquemos plasmarlas en estudios de caso para que estén disponibles a la ciudadanía, a la sociedad civil, al sector público, al sector privado y especialmente en la academia, para que luego a futuro sean replicadas. Porque la idea de premiar estas buenas prácticas es que puedan ser replicadas para lograr cambios en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en función de esta colaboración entre Corporación Líderes para Gobernar y la Universidad Técnica Particular de Loja, nosotros hemos diseñado o hemos elaborado los casos de estudio. ¿Quién lleva los casos de estudio en la Universidad Técnica Particular de Loja? Bueno, se maneja directamente desde la sección de políticas públicas liderada por el magíster Mario Contreras, que es quien ha liderado todos estos años este proceso de estudios de caso y a quien aprovecho para agradecer también este momento porque nos ayuda muchísimo al desarrollo de la academia en administración pública. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado? Bueno, en función de todas estas buenas prácticas que han sido premiadas a través del concurso de la Corporación Líderes para Gobernar, se han generado estudios de caso, los cuales están disponibles en la plataforma de la Corporación Líderes para Gobernar y ustedes pueden acceder a ellos, son de libre acceso y están agrupados, digamos, en diferentes temas en los que se han tratado, ¿no? Tenemos estudios de casos dentro de lo que es fomento económico, lo que es la gestión urbana, lo que es el desarrollo social y lo que es la protección ambiental. Acá ustedes pueden ver algunos nombres de los estudios de caso que están disponibles para que ustedes puedan acceder y a lo mejor desde sus instituciones públicas puedan procurar replicarlos. Estos no son todos, son solamente algunos, no he avanzado a poner todos acá, no hay espacio, pero estamos trabajando todavía muchos casos que están saliendo ya de las últimas premiaciones y también van a estar disponibles para la ciudadanía. ¿En dónde se aplican estos estudios de caso? Bueno, lo propio, digamos así, sería bueno de que sean replicados en el sector público porque son buenas prácticas de la gestión pública. Pero eso no quita que estas buenas prácticas también puedan ser replicadas en otros sectores como la sociedad civil y como el sector privado. Es más, no quita que estas iniciativas puedan nacer desde ahí, desde posiblemente el sector privado, desde la sociedad civil, desde el sector público. Estamos hablando mucho sobre repensar la economía, repensar un nuevo modelo, ¿no? Entonces es hora de empezar a trabajar todos juntos, no cada uno por su lado. Busquemos el bienestar grupal y no el bienestar individual. Y bueno, claramente lo que nosotros hacemos desde la academia, y específicamente desde la carrera de administración pública, es considerar todas estas buenas prácticas que han sido convertidas en estudio de caso en las asignaturas que se imparten en nuestras mallas. Y lo primero que hacemos es, dentro de todo el componente de prácticas preprofesionales que tiene la carrera de administración pública, tenemos asignaturas, una de ellas se conoce como Practicum 1, y en esta asignatura nosotros nos encargamos de compartir todos estos estudios de caso con los estudiantes de la carrera de administración pública. ¿Para qué? Para que desde la experiencia de estas buenas prácticas, nuestros estudiantes se formen en cómo lograr cambios verdaderos. Muchas veces estamos acostumbrados a formar a los estudiantes con estudios de caso de otros países, de otras regiones, muchas veces de otros continentes donde las realidades son totalmente distintas. Pero estos estudios de caso que hemos logrado construir en función de las buenas prácticas premiadas en nuestro país sirven para que el estudiante se forme con estudios de caso que son propios de su país y propios de las regiones en donde habita, muchos cercanos a la misma realidad que están, que es su provincia, su ciudad. Entonces esto conlleva a que los estudiantes vean que todo es posible, que en nuestro país pueden hacer buenas prácticas y se las puede ejecutar. Y la idea es que conozcan esto que a futuro puede ser replicado en diferentes sectores del país. Esto lo damos en el componente de prácticas preprofesionales. Luego, nosotros consideramos que la administración pública también no solo es para administradores públicos, sino también para profesiones distintas. Por lo tanto, impartimos estos estudios de caso a través de asignaturas de libre configuración en todas las carreras de nuestra universidad. Y además, bueno, estamos trabajando en un libro de estudios de casos que pronto saldrá ya y estará disponible de acceso libre también para todos, que la idea es tener un compendio de estos estudios de caso que pueda ser accesible para todas las instituciones, para las universidades, para los colegios, todos quienes quieran estudiar, ¿no? Un documento que nos va a permitir tener varias opciones sobre las mejores prácticas en la gestión pública en nuestro país. Brevemente, compartirles una pequeña experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar en la elaboración del estudio de caso de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil del Cantón Guaranda de la provincia de Bolívar. Esta es una buena práctica que fue premiada en el año 2018. Nació como un convenio tripartito entre el Ministerio de Cultura, la Casa de Cultura Núcleo de Bolívar y el GAD de Guaranda, ¿no? Estas tres instituciones públicas lograron reunirse
para crear una orquesta infanto-juvenil, una orquesta sinfónica infanto-juvenil del cantón, y que entre todos sus objetivos, el principal era que puedan acceder a esta orquesta niños y jóvenes de familias vulnerables en el sentido económico, ¿no? Entonces, es una muy buena iniciativa que en función de las experiencias que tuvimos al elaborar este estudio de caso, nos dimos cuenta que fue difícil, pero que al final tuvo muchísimo éxito, ¿no? Hoy en día esta orquesta es conocida a nivel internacional, ha realizado presentaciones en muchos países, entonces es un claro ejemplo de una muestra de éxito que pueden hacer entre la colaboración de tres instituciones públicas en función del bienestar de la sociedad. Estas son algunas fotos de nuestros compañeros que trabajaron en el estudio de caso haciendo un acercamiento hacia todos los que estaban involucrados en esta orquesta. Acá está el magíster Daniel Maldonado y acá la magíster Gabriela Jaramillo, que son quienes ayudaron a levantar este estudio de caso. Entonces, dicho y eso, es de alguna manera una introducción para cómo estamos trabajando los estudios de caso en colaboración con la Corporación Líderes para Gobernar, para permitir que estos casos a futuro puedan ser replicados, ¿no? Dicho eso, espero haber aportado con una pequeña introducción sobre los estudios de caso desde la academia. Y bueno, ahora sí voy a invitar a pasar a nuestros ponentes para que nos cuenten en cambio sus experiencias de los estudios de casos, igual que estamos trabajando. Bueno, la primera persona que nos va a acompañar es la doctora Tania Torres Gutiérrez. Ella es economista, es doctora en economía por la Universidad de Barcelona, España. Cuenta con dos masterados tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad de Sevilla, España. Actualmente es coordinadora de la maestría en gestión de proyectos de la UTPL. Ha sido docente e investigador en la UTPL de estudios de grado desde hace 20 años y de posgrado desde hace 3 años. Integra el grupo de investigación de economía urbana y regional. Es autora de diversos capítulos de libro y artículos científicos. Su campo de investigación es la economía urbana y es actualmente docente de las carreras de Economía y Administración Pública de la Universidad Técnica Particular de Loja. Con eso, muy buenos días, doctora Tania. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Pues, en esta oportunidad, quiero compartir con ustedes una experiencia que precisamente acabamos de conocer respecto a un trabajo que se ha hecho bastante importante desde Etapa IP en la ciudad de Cuenca, un estudio de caso vinculado a los acuerdos mutuos por el agua y adaptación al cambio climático. Creo que antes de comenzar, solamente precisar, para ello me voy a permitir hacer una presentación, compartir con ustedes. Este es el caso que les voy a comentar. Retomar solamente la idea de que, ya lo mencionó usted, Diego, el poder experimentar la construcción de casos, pues se da en este contexto de las prácticas ejemplares que viene premiando Líderes para Gobernar. Y pues, si bien la propuesta de ellos y el objetivo es que se puedan sistematizar estas buenas prácticas y puedan ser replicables, sobre todo en el ámbito de la gestión pública del Ecuador, pues desde la academia para nosotros ha sido bastante importante mirar darle una visión diferente, precisamente la que usted ya comentaba, ¿no? El que sea un aporte importante para los estudiantes también. Entonces, en ese contexto creo que es importante empezar teniendo presente que un estudio de caso es un método de investigación fundamentalmente cualitativa, porque nos va a permitir conocer datos de un caso concreto, real, para que las personas que accedan a él sean capaces de conocerlo, comprenderlo y analizarlo, y pues dentro de un contexto y obviamente identificar algunas variables que son importantes. Y ya pues en específicamente en cuanto a dentro del contexto en que nosotros nos movemos un poco más, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, La riqueza de los estudios de caso está en esta integración de la teoría y la práctica para que el alumno pueda conectar, pueda adquirir un conocimiento de la realidad que quizás de otra manera no le sea tan asequible. Entonces, en ese sentido, es posible desarrollar algunas habilidades en los estudiantes como el análisis, la síntesis, la capacidad de evaluar información, y eso para nosotros es bastante enriquecedor y pues permite generar realmente aprendizaje significativo. Entonces, comentado esto, creo que es importante solamente destacar el hecho de que el que ciertos proyectos como los que vamos a compartir ahora
hayan sido premiados, al menos en este último año, en el 2019, donde ha habido mucha más concurrencia del gobierno central que de los gobiernos autónomos descentralizados como una particularidad, pues la fundamentación para que estos proyectos sean escogidos como tal está en que evidencien una gestión pública realmente eficiente e innovadora. Y creo que son dos características que vamos a poder mirar en el caso que voy a compartir ahora mismo, ¿no? Entonces, pues en principio la convocatoria estaba orientada a proyectos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Entonces, precisamente, pues este proyecto sugiere mucho con su título esa correspondencia, ¿no? Es un proyecto denominado Acuerdos Mutuos por el Agua y Adaptación al Cambio Climático, que fue propuesto por Etapa EP. Pues esta empresa pública municipal de telecomunicaciones, agua potable y saneamiento de Cuenca es la que está encargada por mandato precisamente de proveer el servicio público de agua potable al Cantón Cuenca, captando para ello pues agua de los ríos Topambamba, Manchángara y el Yanuncay. Entonces, la problemática de la cual parte este proyecto es precisamente el tema de la provisión de agua en la ciudad de Cuenca, y en términos no solamente de la cantidad, Tommy, sino también de la calidad. Y pues lo que se ha identificado con estudios previos es que han habido unas condiciones que han venido alterando estos ecosistemas de regulación hídrica. Entonces, en pantalla ustedes pueden ver de manera muy general que hay algunas situaciones que han venido desgastando estas características, sobre todo de calidad y cantidad de agua. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la ganadería de páramo, es un elemento, la quema y la deforestación, la apertura de vías, está también la promoción de la pesca, deportes extremos en este sector de la provincia de la Azuay, y pues plantaciones forestales que también están trayendo a menos esta provisión de agua, ¿no? Otros elementos que se han identificado importantes es también el tema de la capacidad de retención del agua, ¿sí? Como ustedes lo ven aquí en datos por metros cúbicos, por hectárea y por mes, del Paraguambino, y pues aquí lo que en general se puede mirar es que mientras los territorios no están intervenidos, como en esta primera barra, pues esta capacidad de retención del agua es mucho mayor, y obviamente a medida que empiezan a ser intervenidas, pues como se visualiza claramente aquí, esta captación empieza a verse minorada. Entonces, en este contexto general, la intención de este proyecto ha sido proteger los ecosistemas de regulación hídrica del Cantón Cuenca bajo un proceso integrador y sostenible, y fundamentalmente la característica importante de este proyecto es la vinculación con los actores de las cuencas hidrográficas. Creo que es un elemento bastante importante a tener en cuenta. Como objetivos específicos, pues estuvieron la conservación de las áreas del páramo y el bosque andino no intervenidos, sitios de alta importancia hidrológica, restaurar las áreas de páramo y bosque andino intervenidas, conservar y/o restaurar los bosques riparios e implementar buenas prácticas de fertilización y manejo de pastos en zonas ribereñas con ganadería. Y aquí en específico hay mayor vinculación de la comunidad en la que están creando este proyecto. Como lo exige un proyecto de esta naturaleza, pues hay que definir claramente cuál es el público objetivo. En este sentido, pues se identificaron tanto beneficiarios directos como indirectos. Entre los beneficiarios directos, pues estaban los habitantes de la parroquia Yasauicí, San Joaquín, Checa, Chiquitat, Tarqui, Victoria del Portete, Igeo y Santa Ana, que a datos del censo del 2010 ascienden a 60.000 habitantes. Y pues como beneficiarios indirectos se identificaron a 614.539 habitantes del Cantón Cuenca, ya que el proyecto, si bien se desarrolla en las subcuencas hidrográficas de estos ríos, son fuentes realmente que ayudan a la dotación de agua para toda la ciudad de Cuenca y sus comunidades aledañas. Entonces, en función de esta problemática y de este público objetivo, tanto
beneficiarios directos como indirectos, la solución que se implementó fue la intervención en el área de aporte, en la donde precisamente hay recarga hídrica, de abastecimiento de los sistemas de agua de etapa EP, que la empresa administra en forma directa, y también en aquellos que son administrados por organizaciones locales. Entonces, como destacaba anteriormente, una situación importante es que hubo que gestar un arreglo voluntario entre los propietarios de los predios que están precisamente en estos, en esta área de recarga hídrica, y obviamente la empresa que está promoviendo o que llevó a cabo, gestó el proyecto y que todavía pues está en operación. Entonces aquí hay unos hitos importantes dentro del proyecto. Está la planeación, obviamente mirar cuáles eran los lugares prioritarios, cuáles eran los cambios que se quería generar con esta intervención. Este proyecto, que está en esta sigla AMA, era realmente la mejor alternativa, y pues qué debe contener un documento que podía salvaguardar los intereses de las dos partes, que era muy importante, ¿no? En segundo lugar, está la generación de las condiciones favorables, y fundamentalmente una cuestión bastante importante es la identificación de los actores a vincular, ¿sí? Desde una perspectiva integradora. Y obviamente mirar cuáles eran las pautas que podían ser factores de motivación para los propietarios para que se puedan integrar al proyecto, y pues mirar una propuesta que incentive tal aceptación. Ya en la etapa de negociación con los propietarios, pues el enfoque estuvo en negociar un sí, en tener la aprobación de las personas involucradas por la propiedad de sus terrenos, y pues realmente generar una línea base predial que permita luego hacer una evaluación de impacto. Finalmente, la implementación, monitoreo e innovación ya del proyecto como tal, que pues ya implicaba tener establecidos muy bien los parámetros de medición, los cambios para poderlos medir, pues cuáles eran las innovaciones que se iban a hacer, ¿no? Pues resultados que se logran con este proyecto son bastante interesantes, ¿no? Los he resumido fundamentalmente en estas gráficas. Tenemos ha habido conservación del bosque nativo y páramo, ha habido una recuperación del bosque de ribera, ha habido mejoramiento de los pastos e implementación de buenas prácticas, que es lo que el proyecto estuvo buscando desde el principio, y por supuesto la capacitación y sensibilización ambiental, tan importante para que los propietarios de los terrenos puedan colaborar y mantengan el interés, como se miraba en la lámina anterior, en seguir colaborando, porque es un proyecto que tiene una visión de largo plazo, ¿no? Este proyecto tiene algunos aspectos destacables, como lo mencionaba al inicio, ¿no? Por lo cual fue precisamente premiado por esta corporación. Lo relevante, la vinculación entre el sector público y privado, que realmente fue motivada desde la empresa pública Etapa como promotora del proyecto. Una cuestión también bastante importante que se trató justamente en el espacio anterior, la vinculación o la generación de vínculos importantes y fundamentales entre lo urbano y lo rural, ¿no? A veces hay muchos enfoques que, ya lo decía, me parece, Leonardo, estamos pensando a veces solamente en las ciudades, pues necesitamos del campo para poder darle precisamente sostenibilidad a los modelos locales de desarrollo que queremos generar. Entonces, precisamente aquí se evidencia esta generación entre lo urbano y lo rural, la consolidación de una diversidad de intervenciones y obviamente la participación en todos los ámbitos, sobre todo en la toma de decisiones de los actores involucrados. ¿Sí? No es un proyecto que ha sido impositivo, impuesto, sino un proyecto con una visión compartida y precisamente una visión a largo plazo, que son los tres elementos que destaca precisamente la corporación para haber dado reconocimiento a esta buena práctica. Fundamentalmente, comentar esto, pues, y también creo que son importantes algunas especificidades de esto, ¿no? Lo importante que es para los docentes, para quienes estamos vinculados a la academia, en el ejercicio de hacer un acercamiento in situ
a las comunidades y a los proyectos que reciben estos premios y que necesitamos sean replicables, es deseable que sean replicables, sobre todo en el Ecuador. Y pues eso nos lleva a realmente tener, a seguir procesos de verificación en cuanto al levantamiento de información. Ya veíamos en las fotografías que usted compartió, Diego, la importancia de tener contacto con las comunidades y no tener solamente el punto de vista del promotor del proyecto, sino también de los beneficiarios directos e indirectos, para tener esta visión integral de si realmente los proyectos están siendo gestados a partir de necesidades, de problemáticas reales de las comunidades. Pues destacar el hecho de que esta propuesta metodológica que hemos adaptado, que proviene del BID, lo que nos permite realmente es aprender tener lecciones aprendidas de experiencias que se han venido dando para poder tomar decisiones. Entonces, desde este enfoque, creo que es bastante enriquecedor esta metodología del estudio de caso o el análisis de caso para, como decía al inicio, acercar realidades que en muchas ocasiones son dificultosas, como por ejemplo ahora mismo la que estamos viviendo, a las personas que se interesan en este tipo de prácticas y lo que necesitan es aprender y luego pues replicarlas. Perfecto, Tanita. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos ahora a dar participación al siguiente ponente. En este caso, el magíster Freddy Gómez nos va a acompañar con una ponencia igual para reflejar una experiencia de la aplicación de estos estudios de caso. Freddy Gómez Correa es economista y magíster en gestión y desarrollo social por la UTPL. Actualmente es responsable de proyectos de vinculación de las carreras de economía y administración pública de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es docente e investigador de la sección académica de políticas públicas y es parte del grupo de investigación de desarrollo económico y miembro del proyecto de calidad de la maestría en gestión de proyectos. Además, tiene alguna experiencia como colaborador de proyectos en organizaciones como Lunding Gol, Instituto de Economía Popular y Solidaria, Mancomunidades Bosque Seco y el Consejo Nacional de Competencias y el CONGOPE. Damos paso, por favor, estimado Freddy, para tu participación. Hola, Diego, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, estimados compañeros y colegas y participantes del evento. Yo les hablaré en esta oportunidad acerca de las etapas en los estudios de caso. En los estudios de caso, y voy a complementar lo que han dicho mis compañeros ya, en el sentido de esquematizar el proceso del análisis de estas prácticas ejemplares. Una vez que se tenga la alianza entre la UTPL, o que se tiene la alianza entre la UTPL y Corporación Líderes para Gobernar, nos ubicamos en la primera etapa, que es la de planificación, en la cual se va a considerar dos ámbitos, desde la UTPL a lo interior y desde la UTPL a nivel externo. A nivel externo, se realiza contacto tanto con la institución cooperante, que en este caso resulta ser cada institución ganadora de las diferentes categorías, así como la población objetivo que vendrían a ser los beneficiarios de dichas políticas institucionales aplicadas. La coordinación en ese sentido se la hace de la mano entre los actores involucrados, ya que se establece tiempo, se establece fechas, actividades, visitas, metodología, herramientas a utilizar, técnicas como el focus group, entrevistas y encuestas, con sus respectivas validaciones y aprobaciones entre las partes. A nivel interno, se forman equipos de trabajo multidisciplinarios que ya depende de la naturaleza de cada práctica ejecutada. Se establece la hoja de ruta a seguir desde la programación, búsqueda de información, formatos establecidos, es decir, todo lo que la investigación se refiere para dicha esquematización. En la siguiente etapa, que es la de intervención, voy a hablar acerca de dos experiencias que yo tuve, que yo formé parte, ¿no? Y que tuve la oportunidad de ser parte de esta, ¿no? Es primero la de LAXA, por un Ecuador emprendedor, en la categoría productividad, y la otra es el modelo de atención del parto con enfoque intercultural humanizado en la comunidad de Quichua El Edén. Este proyecto lo realizó Petro Amazonas, ¿no? Entonces, los objetivos
los objetivos en cuanto al ARCSA por un Ecuador emprendedor fueron primero la formalización de los productores, la reducción de trámites y costos en la notificación sanitaria para alimentos procesados o para emprendimientos que hacen alimentos procesados, y el tercero es fortalecer la comercialización y la introducción en los mercados. Adicional también a esto implicaba la asistencia técnica para la agilización de los requisitos previos a la obtención de la NS o notificación sanitaria. La práctica contaba con socios estratégicos como por ejemplo el MIES, el MIPRO, el IEPS, el SRI, el Banco del Pacífico, y se realizaban jornadas productivas con todos los emprendedores que formaban parte de este proyecto. Para el caso de Petro Amazonas, este proyecto nace por la necesidad de fortalecer la salud de las madres gestantes, además de la necesidad de prevenir la morbimortalidad materno-infantil. Para el levantamiento de información en estos casos, se hizo una búsqueda de información, se realizó un trabajo de campo in situ, la cual a través de investigación cualitativa y mapeo de actores, se aplicó una entrevista semiestructurada guiada a los beneficiarios directos del proyecto, a los funcionarios de la entidad y a colaboradores de los mismos. Con las técnicas anecdóticas y focus group, esto dependiendo de la naturaleza del proyecto, ¿no? y los contextos del territorio. El procesamiento de la información fue cuantitativo y cualitativo. Con esta metodología se afianzó la democratización del conocimiento, ya que se une tanto a la experiencia y el conocimiento de todos los actores que intervienen en la práctica. Hay que recalcar también que las políticas y estrategias implementadas por estas instituciones obedecen y se alinean a muchos de los objetivos del desarrollo, así como también a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Para el proyecto, por parte del ARCSA, se realizó el levantamiento de información a 9 emprendimientos distribuidos en la zona 7, Loja, Zamora y El Oro, con una visita de campo de una semana, y el equipo de trabajo fueron docentes del Departamento de Economía de la UTPL y los técnicos del ARCSA. Para el caso de Petro Amazonas, se realizó el levantamiento de información con las comadronas de la comunidad, personal médico del centro de salud, madres y mujeres gestantes. La visita in situ se cumplió en una semana y el equipo de trabajo estuvo conformado por un docente del Departamento de Ciencias de la Salud y 2 docentes del Departamento de Economía. Igualmente también nos acompañaron los técnicos de Petro Amazonas durante toda la jornada. En cuanto a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se pudo observar beneficios tanto para la población objetivo como para la institución, en este caso que es el ARCSA. En este caso, para los emprendedores del proyecto, podemos anotar algunos resultados favorables, la cual es, por ejemplo, la reducción en costos de aproximadamente $1,000 al obtener la simplificación de esa notificación en el trámite, la reducción de tiempo de 1 mes a 2 días. Así también tenemos un resultado importante que es el acceso a los mercados e inclusive en algunos casos en los emprendimientos tuvimos un incremento de ventas del 40% al 200%, ¿no? En este caso les estoy mostrando algunas de las fotos del trabajo in situ que se tomó en el territorio, ¿no? Esto como les comento fue en 9 emprendimientos en toda la zona 7. Para el caso de Petro Amazonas, se logró reducir la mortalidad materna y en números netos se incrementó la cantidad de consultas prenatales. Asimismo, se construyó, se implementó y se adecuó la casa de partos. Se certificaron las parteras a través de capacitaciones. Existe una percepción a nivel de la comunidad o a nivel de la población en que la salud de esta ha mejorado a partir de la ejecución del proyecto. Por lo que esta experiencia no necesariamente es cuantitativa, sino es incalculable y más cualitativa, ¿no? Asimismo, el número de partos en la casa de partos se incrementó y el número de mujeres embarazadas también se incrementó porque acuden al centro de salud para el proceso de monitoreo, ¿no? Asimismo, les mostré en la pantalla un poco el recorrido que nosotros mantuvimos durante esa semana en la comunidad del Edén, ¿no? Ahora, como resultados
para difusión como tal del estudio de caso, es decir, ya a nivel institucional, se tiene la esquematización de cada uno de los casos en sus diferentes categorías, la difusión de las prácticas a través de varios medios y la determinación de nuevas estrategias que parten de estos análisis. De igual manera, a raíz de este trabajo, se ha tenido la presentación en congresos nacionales e internacionales, la posibilidad de esquematizar nuevas prácticas que se realicen en las entidades y también el uso y difusión de estos casos de estudio como recursos educativos abiertos, como tú ya lo mencionaste, Diego, al principio, por parte de los estudiantes tanto de modalidad presencial como modalidad a distancia de la UTPL, los cuales se encuentran ya sea subidos o colgados en la plataforma virtual educativa o en el sitio web de la corporación. Entonces, los estudiantes realizando o realizan trabajos mediante foros, trabajos en grupo y tareas de análisis de los casos, logramos fortalecer las competencias estudiantiles y logramos también potenciar los diferentes resultados de aprendizaje. Cabe recalcar que tiene un alcance de aproximadamente 1.500 estudiantes que forman parte de estas materias de libre configuración, pues, y materias en la carrera de administración pública. Esto brevemente les comento y creo que estamos con el tiempo, Diego, y te doy paso a ti. Perfecto, estimado Freddy, muchas gracias por su participación. Bueno, quiero aprovechar para agradecer a la doctora Tania Torres y al magíster Freddy Gómez, docentes de la carrera de Administración Pública. Nos han presentado tres ejemplos de los estudios de caso que trabajamos en la carrera a través de estos premios de buenas prácticas que se generan en el concurso que lleva adelante Corporación Líderes para Gobernar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ya nada más que resumir, yo creo que las presentaciones han sido súper claras, las imágenes ellos nos han podido mostrar en cuanto a los resultados, cómo estas son buenas prácticas por los resultados que alcanzan, ¿no? Por los beneficiarios que llegan a tener y cómo esperaríamos que estas buenas prácticas puedan ser luego replicadas en diferentes instituciones del país. Como lo había dicho, nada más agradecer igual a Corporación Líderes para Gobernar y a la UTPL, que somos quienes juntos de alguna manera a través del concurso que lleva de prácticas ejemplares y la academia como UTPL, transformarlos en estudio de caso para luego llevarlos a la práctica, ¿no es cierto?, y poderlos replicar. Eso sería la mesa 2 que hemos trabajado este día hoy. Gracias a todos ustedes por su participación, gracias a los ponentes por su asistencia y damos paso para que continúe con el evento. Muchas gracias a usted, Magíster Diego, también por su brillante participación y por acompañarnos en esta mañana. Sin duda alguna, brillantes exposiciones y la sinergia entre Corporación Líderes para Gobernar y la Academia han generado grandes aportes para transparentar y conocer las mejores prácticas de gestión en el sector público del país. Muchas gracias. Es momento de dar paso a Daniela Ugaz, directora de la Corporación Líderes para Gobernar, quien realiza la presentación de prácticas ejemplares Ecuador 2021. Estimada Daniela, bienvenida y muy buenos días. Muy buenos días con todos y todas. Es un placer para la Corporación Líderes para Gobernar esta segunda jornada de la Conferencia Territorios Sostenibles estar presente para poder comentarles un poco de qué trata el concurso prácticas ejemplares, del cual hemos visto ciertas buenas prácticas que han sido analizadas por la academia. En este caso me voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, que ustedes lo estén viendo? Sí, Daniela, observamos su pantalla. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, quiero empezar comentándoles quién es la Corporación Líderes para Gobernar. Nosotros somos una organización sin fines de lucro con el propósito de generar oportunidades para el desarrollo de líderes locales, líderes que sean éticos y capaces, es decir, que tengan capacidades ¿para qué? Para generar cambios positivos dentro del entorno en los cuales estos líderes se desarrollan. ¿Cómo lo hacemos? Realmente lo hacemos en diferentes etapas. Primero, evidentemente, tenemos que identificar estos líderes a nivel local. Luego, generamos procesos de formación, ya sea con la academia. Tenemos alianzas con, como por ejemplo, la universidad, la UTPL. Potenciamos a estos líderes que ya de una manera u otra han sido formados. ¿Cómo los potenciamos? Por medio de la generación de redes de apoyo, por medio del impulso de estos líderes para que puedan
ocupar ciertos espacios de liderazgo en la sociedad de la manera ética y con voluntad de servicio de apoyo. Y luego lo que hacemos es reconocer toda esta trayectoria y este esfuerzo de líderes por medio de la ejecución de proyectos concretos. Creemos que ningún líder puede tener, ¿no es cierto?, liderazgo si es que no tiene en sus manos la ejecución de proyectos y proyectos que estén muy alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y evidentemente con el concepto de generación de un Ecuador sostenible. Entonces, para este proceso de reconocimiento, como les estaba comentando, nosotros hemos planteado pues el proyecto Prácticas Ejemplares de Ecuador. Este proyecto tiene el objetivo de poder reconocer una práctica ejemplar dentro de las instituciones públicas. Pero, ¿qué es una práctica ejemplar? Nosotros consideramos que una práctica ejemplar es un proceso que tiene que ya estar implementado dentro de una institución pública, que tiene que tener un alcance ya sea nacional o local y que evidentemente ha sido no solamente que implementada, sino también pues generada dentro del sector con una muy buena respuesta de la ciudadanía. Hemos visto en el panel anterior cómo las buenas prácticas que han sido merecedoras de un reconocimiento han sido pues evaluadas por medio de casos de estudio y lo que evaluamos aquí es el impacto de las buenas prácticas. Entonces, eso es lo que creemos nosotros como una práctica ejemplar. Ahora bien, lo que nosotros buscamos dentro de este reconocimiento es de poder identificar dentro del sector público, ¿no es cierto?, estas prácticas que merecen la pena ser reconocidas. ¿Por qué lo hacemos? Porque evidentemente nosotros todos como ciudadanos sentimos, ¿no es cierto?, todos los días que las instituciones públicas tal vez están generando procesos negativos, porque eso es lo que escuchamos en las noticias, ahora en coyuntura con los casos de corrupción, etcétera. Pero lo que queremos es darle la vuelta a la ciudadanía este percibir del sector público y realmente evidenciar las cosas que se están haciendo bien. Y este concurso lo que busca es justamente destacar estas prácticas, pero no quedarnos ahí. Lo que buscamos también es promoverlas por medio de este tipo de espacios y otros espacios que les vamos a comentar que lo que hemos hecho y también replicarlas en otros territorios. Las cosas que se hacen bien en un territorio, en una ciudad, tienen que ser estudiadas y tienen que ser fácilmente replicadas por otros que tengan las mismas necesidades o los mismos problemas en el territorio. Y lo que buscamos es evidentemente también mejorar de manera continua los servicios públicos a los ciudadanos. Por medio de este proceso de reconocimiento, los servidores públicos se sentirán motivados, ¿no es cierto? Y de esa manera generarán un proceso de mejora de su servicio a la ciudadanía. Ahora bien, un poco de los resultados de Prácticas Ejemplares de Ecuador. Este reconocimiento se lo ha venido llevando a cabo desde el 2016 con grandes éxitos y evidentemente con varias lecciones aprendidas en el proceso. Hemos visto cómo hemos podido llegar ya a varias provincias del Ecuador. Tenemos la participación de muchas provincias de las cuatro regiones del Ecuador. Las ciudades también están participando y vemos cada vez más una alza de ciudades que quieren mostrar sus buenas prácticas en este proceso. Por otra parte, las postulaciones cada vez han sido mayores en el ejercicio y hemos podido reconocer hasta la fecha 147 proyectos, de los cuales 28 han podido ganar el
proceso de prácticas ejemplares. Y esto, de estos 28 pues, proyectos ganadores, hemos podido trabajar con nuestro aliado, ¿no es cierto?, pues la UTPL para generar los procesos de casos de éxito. Ahora bien, ¿cuáles son las temáticas que nosotros hemos definido para la gestión de este reconocimiento? Tenemos temáticas que se alinean mucho a las necesidades reales de los territorios. En este sentido, nosotros tenemos temáticas muy alineadas también con los objetivos de desarrollo sostenible, como los procesos de acción por el clima, herramientas o proyectos que se alineen con el proceso de educación de calidad, igualdad de género, productividad, desarrollo urbano, gestión de riesgos tan importante y una competencia de los gobiernos locales también, protección de ecosistemas y biodiversidad, relaciones internacionales, salud y cooperación pública-privada. Queremos comentarles en esta pues conferencia y en este espacio que se nos ha otorgado, que en el 2020 evidentemente no pudimos generar el proceso de prácticas ejemplares, dada la coyuntura que vivimos y la pandemia, pero hoy en día nos damos cuenta la necesidad de poder adaptar estas temáticas a la realidad que hemos vivido y especialmente en una época tan pues de cambios, ¿no es cierto?, donde pudimos ver la resiliencia de las diferentes pues, autoridades y de esa manera el programa Prácticas Ejemplares 2021 estará muy ligado a temáticas que también pues, reconozcan la labor de líderes públicos en torno al proceso y la respuesta por COVID-19. Ahora, estas son un poco de las fotos que nosotros pudimos, de los diferentes procesos, y quiero mostrarles pues un pequeño video, ¿no es cierto?, el cual va a resumir muy bien el proceso de prácticas de ejemplares. Por favor, si me permiten un momento. Entonces, como pues ustedes ven, es un proceso muy interesante en el cual pues muchísimas organizaciones públicas pues se reconoce su labor, están juntas y eso es lo que buscamos también, generar un movimiento de la función pública que pueda ser reconocida y que a su vez esté orgullosa de pues compartir sus conocimientos. Ahora bien, los estudios de caso que hemos hecho con la Universidad Técnica de Loja han sido procesos muy puntuales académicos que nos han permitido a nosotros tener herramientas para poder pues, difundir las prácticas en otros espacios y principalmente en otras ciudades y de esa manera que esta buena práctica pueda ser replicada. Lo hemos hecho por medio de un intercambio de experiencias para construir estas ciudades sostenibles de las cuales todos nosotros soñamos. Y lo hemos hecho en cooperación con la cooperación alemana y la GIZ y su programa de ciudades intermedias sostenibles. Este proceso de intercambio lo que busca es generar realmente un proceso de un proceso de capacitación y de formación entre los actores que ya tienen experiencia, ¿no es cierto? Y por otra parte también la ciudadanía que se involucre en cómo poder gestionar estos proyectos en territorio.
Ahora bien, queremos igual comentarles que todo esto lo hacemos con apoyo de todos nuestros benefactores que ustedes ven en pantalla. Son empresas privadas, organizaciones internacionales que nos apoyan para que esto se pueda dar. Y comentarles que pues para este año, el próximo año, en el 2021, vamos a lanzar el programa Prácticas Ejemplares, el reconocimiento. Por medio de nuestras plataformas haremos un lanzamiento oficial en el mes de marzo, pero queríamos aprovechar este espacio para comentarles a todas las personas que nos escuchan de dónde vienen estas prácticas ejemplares, cómo fueron, ¿no es cierto?, seleccionadas por diferentes pues pues jurados, calificadores y más que nada con el objetivo de las mismas, que no solamente reconocer, sino por medio de alianza con la universidad, generar estos casos de estudio y de esa manera replicarlos. Así que si ustedes tienen una buena práctica a nivel público que creen y que merece ser reconocida, pues síganos en nuestras redes sociales. Nosotros les invitaremos igual al proceso de difusión del proceso Prácticas Ejemplares 2021. Y por otra parte, lo que haremos es comentarles cómo esto puede también ser una herramienta para que si ustedes quieren implementar en sus territorios prácticas que ya han sido reconocidas, y les invitamos a conocer todas estas prácticas que han sido reconocidas y sus casos de estudio también en nuestra página web, nos lo comenten y de esa manera vamos a generar estos procesos, estos clústeres de desarrollo del conocimiento que queremos hacer para que ustedes puedan aprender de quienes ya lo hicieron y que lo hicieron bien. Así que con eso yo me despido, les agradezco muchísimo por todo este pues, acompañamiento que nos han podido dar en estos 2 días de conferencia de territorios sostenibles desde la Corporación Líderes para Gobernar. Estos espacios son fundamentales poder hacerlos, primero y agradecer a la UTPL por su apoyo y por otra parte el poder pues crearlos de una manera técnica, de una manera que venga a fortalecer las competencias de todos los gestores públicos y de todas las personas y ciudadanos que buscamos generar un cambio. Y para ello tenemos que hacerlo por un proceso de liderazgo, pero también por un proceso de formación continua. Creemos que la coyuntura que vivimos durante casi ya un año del COVID-19 ha venido a tal vez replanteándonos un poco las cosas. Tenemos que volver a pensar cómo lo hacemos. Y de esa manera, desde la Corporación Líderes para Gobernar, hemos dispuesto este tipo de espacios que vienen a apoyar su proceso de aprendizaje y fortalecimiento de capacidades. Así que muchísimas gracias. Yo con esto doy el paso a Leonardo Izquierdo de la UTPL para que nos pueda Leonardo también acompañar con un mensaje de despedida de estos 2 días de conferencia Territorios Sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimada Daniela, por acompañarnos y felicitaciones por su brillante exposición también en esta mañana. Y como usted lo había mencionado, vamos a dar paso al doctor Leonardo Izquierdo, quien declarará clausurada la tercera edición de la Conferencia Internacional Territorios Sostenibles. Estimado doctor Leonardo, adelante. Bueno, para mí un verdadero gusto. Muchísimas gracias. Un saludo cordial nuevamente. Tuvimos la oportunidad de compartir con todos ustedes un espacio de diálogo en la jornada de hoy, pero creo que viene al caso realmente reconocer este tipo de esfuerzos. En primer lugar, quisiera agradecerte de manera muy especial y pública, Daniela Ugassi, por esta coordinación y por el ímpetu que puso desde el inicio en un reto que realmente no es nada sencillo poder aglutinar muchas instituciones y desde muchos sectores trabajando en pro de las prácticas ejemplares. Sabemos que este trabajo lo hemos venido haciendo algunos años atrás, en conjunto con Corporación Líderes para Gobernar y la Universidad Técnica Particular de Loja, y qué bueno que este año, donde la situación era extremadamente delicada y compleja, no haya sido la excepción, porque no podemos parar en pensar en los territorios sostenibles, no podemos parar en soñar con un cambio hacia el modelo de desarrollo distinto. Asimismo, este jueves 16 y viernes 17, este fin de semana, nosotros creo que tenemos que conocer muchas cosas nuevas,
respecto de la realidad nacional e internacional. Hay retos nuevos que tenemos, hay cambios que tenemos que realizar y creo que conociendo lo que se ha venido dando ahora, este fin de semana debemos repensarnos, ¿no? Estamos en un próximo feriado navideño en donde la realidad social tiene que ir también como parte de la fraternidad del ser humano. Y es allí donde debemos cambiar los esquemas de vida y esos esquemas de vida creo que tienen que ir de la mano con el nuevo pensamiento hacia la sostenibilidad. Aprovecho la oportunidad para agradecer específicamente y muy cordialmente a quienes hicieron realidad este evento. Estamos hablando de la Corporación Líderes para Gobernar, en la persona de Daniel Ugassi y de Camilo Pinzón, quienes han venido trabajando directamente en esta coordinación y en esta organización. Asimismo, a la sección de políticas públicas de la Universidad Técnica Particular de Loja y a la carrera de Administración Pública, con el liderazgo que hemos tenido con Mario Contreras, que hemos tenido con Diego García y sobre todo a Gabriela Jaramillo, quien ha estado liderando el proceso desde la universidad. Un agradecimiento cordial por hacer realidad este tipo de eventos, ¿no? Asimismo, creo yo que sí es una mención muy, muy especial a la cooperación alemana GIZ, a la Agencia Francesa de Desarrollo y al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, quienes siempre vienen trabajando en este tipo de procesos, ¿no? Entendiendo lo que significan los territorios, entendiendo la dinámica del desarrollo, y creo que estando unidos somos más, ¿no? De eso estamos completamente seguros, y creo que todas estas instituciones nos están apoyando y nosotros las estamos apoyando a ellas para poder cumplir las metas que nos estamos trazando a nivel país. ¿Quiénes han estado en este evento? Responsables de planificación y gestión pública, han estado líderes políticos y responsables de movimientos políticos. Además, hay participantes de diferentes sectores sociales, representantes y funcionarios de gobiernos descentralizados y gobierno central, funcionarios de organismos multilaterales, líderes de opinión, periodistas y ciudadanía, docentes y estudiantes universitarios. Este evento ha sido 100% virtual, interesante, ¿no? Ya estamos rompiendo el esquema de la presencialidad, aunque siempre es necesario estar juntos, sobre todo por este e-learning y este networking que siempre es interesante. Eso es lo que más extrañamos. Creo que todos estamos extrañando aquello, pero no con ello dejamos de ganar el potencial del conocimiento que hemos tenido en este espacio. Hemos tenido conferencistas internacionales desde Costa Rica, Chile, Argentina, nacionales del Banco de Desarrollo, la Secretaría Planifica Ecuador Zona 7, gobiernos autónomos descentralizados, la empresa pública, agencias, fundaciones que promueven el desarrollo y además de algunos docentes universitarios, organismos internacionales, como ya lo cité, la cooperación alemana y la Agencia Francesa para el Desarrollo. Algunas cifras que nos deja este evento que creo que son interesantes valorarlas: hemos tenido la participación en total, miren, en dos días, de 700 personas inscritas. Yo felicito a la coordinación porque ha sido todo un éxito. Esta es la garantía de la diversidad que nos da la tecnología y podemos llegar a muchas más personas. Estas son las que tenemos en contabilidad, pero las redes sociales podríamos sumar muchas más. Así que creo yo que ha sido todo un éxito este evento. Asimismo, 5 charlas magistrales, 5 paneles, donde han participado 16 panelistas, 5 moderadores, y creo que dentro de toda esta dinámica, lo más importante es que el diálogo tiene que plasmarse en acción. A veces, desde el punto de vista de la academia, del sector público y privado, siempre nos ponemos a reflexionar en el sentido de que es bueno dialogar, es bueno compartir, es bueno conocer, pero lo más importante es plasmar y aplicar. Y creo que Corporación Líderes para Gobernar es un ejemplo de aquello a través del Premio Prácticas Ejemplares, que Daniela ya lo había mencionado. Motivar a que el sector público también demuestre las buenas prácticas. Y nosotros, como academia y como Universidad Técnica Particular de Loja, estamos activados en pro de que eso se haga realidad. Ténganlo por seguro que los casos de estudio que tenemos levantado ya de 3 años atrás están siendo parte de un compendio de publicación. Está también disponible en nuestra página web. Y también es material de estudio de nuestro sistema de grado y de posgrado. ¿Por qué? Porque debemos creer en nosotros para poder generar un cambio a nivel país. Creer en Ecuador, creer en Latinoamérica, y creo que la UTPL está generando el liderazgo hacia esa transformación. Y finalizo nada más agradeciendo muy cordialmente a nuestro señor rector, doctor Santiago Acosta, quien conoce de este evento, estuvo en la apertura el día de ayer y está comprometido como institución de educación superior a tener esa incidencia que necesita la sociedad en general a través de la academia. Buenos días a todos y declaro clausurado este evento. Muchísimas gracias. De esta manera queda clausurada la tercera edición de la Conferencia Internacional Territorios Sostenibles.
Me permito recordarles a todos quienes fueron parte de estas dos jornadas, obtendrán su diploma emitido por Educación Continua de la Universidad Técnica Particular de Loja. El mismo se les hará llegar a sus cuentas de correo personal. Una vez más, agradecemos por su presencia, la cual ha sido muy valiosa para nosotros. Recuerden siempre soñar en grande y decidir ser más. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Nunca tuviste sueños pequeños. Nosotros tampoco. Por eso, tienes una universidad que, al igual que tú, no tiene barreras. Y eso nos ha llevado a ser la número uno en el país en investigación, tecnología y relevancia según el Ranking Web of Universities. Uno de los más importantes a nivel mundial. Cuando tú lo haces en grande, nosotros también. Inscríbete en la UTPL y estudia en grande. UTPL. Hagámoslo en grande. Elegir lo nuestro es ayudar a nuestro país. Pero no solamente hablamos de preferir lo que está hecho en nuestra tierra. Hablamos de una gran riqueza intangible en crecimiento. La educación y sus talentos, que entienden qué es lo que le hace falta al país, nuestro país. Esa es la razón por la que la UTPL desarrolla proyectos que cambien nuestra realidad, preserven nuestra riqueza, patrimonio y diversidad. Creamos e invertimos en las ideas que están cambiando nuestra industria y la ayudan a crear y creer en un Ecuador de muchas oportunidades. Por eso, cuando vayas a elegir una carrera, elige a la UTPL, una universidad orgullosamente ecuatoriana. UTPL, desde Ecuador, lo hacemos en grande. Llena de encantos, personajes y lugares maravillosos, Loja es conocida históricamente como una ciudad doblemente universitaria. Es así que acoge a la Universidad Técnica Particular de Loja desde 1971, con la misión de buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia, para que sirva a la sociedad. Reconocida internacionalmente entre las 100 mejores universidades de Latinoamérica y el Caribe, la UTPL destaca por su excelencia académica en dos modalidades de estudio, presencial y a distancia, y en distintos niveles académicos, grado, posgrado y formación continua. En la actualidad, la UTPL cuenta con una amplia infraestructura de vanguardia, física y tecnológica, en su sede y en sus más de 80 centros de apoyo y oficinas de información y gestión, distribuidas a nivel nacional e internacional. Laboratorios con tecnología de punta para prototipado e investigación científica. Una enriquecida biblioteca con recursos físicos y digitales. Un centro de emprendimiento. Espacios de coworking. Aulas inteligentes. Espacios deportivos. Y extensas áreas verdes. Sumado a un sólido entorno virtual de aprendizaje, fortalecido con herramientas tecnológicas de realidad aumentada. Mundos virtuales y laboratorios remotos permiten la formación integral de más de 42.000 estudiantes. Su modelo educativo profundiza en las diferentes áreas del conocimiento y permite el desarrollo integral de competencias académicas y humanas, desde una visión inclusiva y global, por medio de metodologías de enseñanza innovadoras, lideradas por docentes de alto nivel, formados en universidades de prestigio. Más de 1.200 estudiantes de la UTPL son parte de grupos prioritarios del país, entre migrantes, religiosos, grupos de diversidad cultural y personas con discapacidad y privadas de la libertad, con el objetivo de promover el desarrollo económico a través de la investigación, la docencia especializada y la innovación universitaria. La UTPL se consolida como un parque científico y tecnológico, asumiendo un enfoque interdisciplinario que permite atender adecuadamente las necesidades del entorno social y empresarial de la región sur y el país, desde distintos ámbitos de acción. En este contexto, más de 65 grupos de investigación aportan a la producción científica nacional, generando hasta el momento 1.300 artículos científicos que son indexados en bases de datos de alto impacto, como Scopus y Web of Science. Buscando convertir la investigación básica en investigación aplicada, la universidad gestiona una estrategia de innovación abierta que vincula a sus estudiantes y docentes en la creación de prototipos que resuelven, de forma creativa e innovadora, a partir de la problemática del sector empresarial del país. Es así que la UTPL ha ejecutado más de 75 registros de propiedad industrial, entre patentes, derechos de autor, sobre el software y secretos industriales,
Desde esta filosofía de transferencia de conocimiento, la UTPL impulsa 12 observatorios que analizan las dinámicas del entorno para generar datos, que promueven innovaciones sociales y trabajan en la gestión inteligente y sostenible del territorio. De esta forma, articula su accionar con las necesidades de la sociedad, ejecutando desde el 2015 hasta la actualidad más de 180 programas y proyectos de vinculación que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un entorno de aprendizaje dinámico e inspirador para investigar, innovar, emprender y servir a la sociedad.